Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor, quería contarte una historia que pasó cuando era chico. Tenía 6 años, 7. No me pasó a mí, pasó en la casa de mi abuela, pero yo no me acuerdo. Me acuerdo de lo que decían los grandes nomás. En el fondo de la casa de mi abuela, al principio había una casilla, ¿vio? Había una casilla común y corriente de ellos cuando vivían antes, cuando lo criaron a los hijos, todo. Y bueno, la casilla quedó. Y siempre a la tarde, tardecita noche, se escuchaba que se prendía la radio, como si se escuchaba que sonaba una radio de adentro, de la casilla. Eso pasaba porque me acuerdo que mis tíos y todo contaban, decían esas cosas. Bueno, pasar el tiempo, tiraron a la casilla, se va a mi tío a vivir al fondo donde estaba la casilla, e hizo un pozo. Un pozo para el baño vendría a ser. Hizo el pozo para el baño. Y me acuerdo que el vecino Josecito, amigo chiquito, me acuerdo que contó que, bueno, no contó, pasó. El chico se cayó al pozo del baño que hicieron de tierra. Dice que lo empujó un nene. Se cayó al pozo y también contó que cuando estaba cayendo del pozo, como que bajaron dos nenitos volando con alas. Y lo agarraron y lo hicieron bajar bien. Vale, lo hicieron caer. No le pasó nada al nene. Como que los dos nenitos lo rebotaron de caerse. Y así fue. Después lo sacaron con una escalera, pero lo loco fue que eso. Cayó en un pozo de 3 metros y el nenito de 4 o 5 años decía que dos angelitos lo salvaron. Pero que un nene malo lo empujó al pozo. Esa es mi historia, Héctor. Soy Darío de la Ferrere y me gustaría participar por el libro. Y así tengo un montón de historias que pasaron en la casa de mi abuela. Y mi abuela y mi abuelo son de Santa Fe, hijo de indio. Así que imagínate las historias que tengo para contar. Muy bueno el programa, Héctor. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, paranormales. Esta historia me la contó mi madre cuando era ella pequeña. Ella se crió en un barrio humilde de zonas alejada de lo que es la ciudad, los barrios periféricos, diríamos, zona rural. Ya me contaba que cuando era chica, tengo el apellido de la señora obviamente, pero lo vamos a evitar. Ella conoció desde que era muy pequeña una señora que era curandera. Con el tiempo ya se dejó de ver, dejó de trabajar y de atender y no se habló más de la señora, pero nunca se dijo en el barrio que había fallecido, de ninguna, nada, ninguna información, solo desapareció.
preguntándole a mi abuelo, a mi madre, por esa curiosidad, porque señoras, digamos, en los barrios eso se conoce en todo el mundo. Resulta que mi madre dice que cuando su curiosidad de pasar tanto por ahí y preguntarle a quienes vivían con esta señora, la dejaron ver. Dice que era una persona como si la hubiesen encogido, una persona diminuta, piel y huesos, debajo de un nylon, que no podía morir. No podía morir. Dice que toda su vida haber hecho ciertas cosas, su condena era no dejar morir. Y como para reafirmar esta teoría o algo de esto, muchos pasos del tiempo, una persona con la que conocí, salí un tiempo, me decía, ella trabajaba en la salud, que la madre, que se dedicaba, no era curandera, solamente se dedicaba a hacer maldad, le había pedido por favor que a la hora que caiga enferma o la internen, que ella se haga cargo de terminar con su vida, porque no la iban a dejar irse por lo que había hecho acá, ¿no? Bueno, Héctor, esa es mi historia. Nada, un saludo, un abrazo, que anden bien. Saludos a todos desde Plotio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, soy Daniel Canata de la provincia de Catamarca. Te cuento una historia que me pasó escuchando por primera vez el programa tuyo. Soy fanático de estas historias. Bueno, acá en Catamarca en plan se llama Zona Cero. Es algo parecido a lo tuyo, pero con la diferencia que acá cuenta una historia diciendo que pasó acá y por ahí son historias que las contaste vos. Pero bueno, a mí la primera vez que me pasó algo escuchando el programa fue que yo trabajo en la municipalidad, en el área que se llama Unidad de Apoyo, trabajamos para la policía. Por problemas económicos pedí trabajar de noche y bueno, andábamos haciendo recorridos preventivos en la noche, habrán sido como las 2 de la mañana más o menos, ese tiempo lo tenía. Empezaba a las 2, acá a las 12 de la noche, el programa tuyo, fue en el 2014 creo. Y bueno, no pasaba nada, nos metimos en un descampado donde era una oscuridad impresionante, no se veía nada. Resulta que el policía que andaba conmigo recostó el asiento, se había dormido. Y como yo no me podía dormir, estaba escuchando las historias tuyas, en un momento me duermo y siento que en la puerta de atrás me golpean la ventanilla. Y yo así, de lo que estaba medio dormido nomás, digo, ¿qué pasa? Digo así, y me vuelven a golpear y claro, como estaba un poco recostado, le abrí la puerta y le digo, pasá, entrá, le digo. Era en invierno. Le digo, pasá que hace frío, entrá. Y después reacciono así y digo, ¿a quién le dije? Si éramos dos nomás los que andábamos recorriendo. Fue un susto, lo levanté al policía que andaba conmigo y le digo, che loco, le digo, mira, nos golpearon la ventana de la puerta trasera, le digo, yo le abrí la puerta diciendo que pase, pero no era nadie, estábamos los dos solos. Bueno, fue eso lo que nos pasó, hicimos andar el móvil y nos fuimos, estaba en un lugar donde realmente espantaban todas esas cosas, pero el cagazo que me metí fue impresionante porque no caí en ese momento, caí al rato, pero bueno, me pasó eso. Lo que te quería pedir es que si me podés pasar la historia donde contaste en ese tiempo de la psicofonía de Freddie Mercury. Por favor, saludos, me encanta el programa, bueno, te escucho desde ese año, el 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
andan? Bienvenidos, bienvenidas. 9 de la noche, 11 minutos en la República Argentina y el ritual que se abre una vez más. ¿Saben una cosa? Nunca se va a terminar de abrir este ritual porque ya es un clásico en la noche de la Argentina esperar las 9 para subir el volumen de la pop y vivir la noche paranormal. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, historias reales, historias de fantasmas, de misterios espirituales, milagros, hechos inexplicables, todo lo que nos pasa y que tal vez en la vida cotidiana no contamos, tienen un espacio y un lugar acá en la Pop 101.5, desde ahora y hasta la medianoche. Para hablar en vivo, para contar tu historia, ya está abierto el teléfono directo de la Pop. 011-4-535-4204. El directo, el teléfono, llamanos, salís al aire. 011-4535-4204. Para hablar en vivo, escribís la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros a vos. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, nos encanta escucharte. Graba tu audio, tomate un par de minutos, envíalo al 11-27-84-1073. Tu audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. No es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp paranormal. Escritas tus historias también a ese número, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Abro mi Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Seguime en Instagram, mandame un mensaje privado, contame quién sos, dónde estás, con quién, cómo vivís el ritual. Y si querés, escribí tu historia. @HéctorLocutorOK en Instagram, @HéctorLocutorOK en Instagram. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal se suben a mi canal de YouTube, que es @TrasnocheParanormal. Allí podés suscribirte y no perderte nada, maratonear el programa y las historias. YouTube, @TrasnocheParanormal. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Por eso el programa cobra otro protagonismo, porque si hay un programa de radio que le rinda honor al formato, es este. La Noche Paranormal, un programa donde, como se dice, se activa el teatro de la mente, la radio. Tus historias son dramatizadas por tu mente. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, les propongo que juntos hasta la medianoche hagamos radio. En vivo, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo te llamas? Juan de Guernica. Juan, bienvenido. Hola, Juan, te escuchamos, tu historia. Sí, bueno, yo cuando era chico vivía en Longchamps, en Barrio Esperanza. Según mi viejo, me contaba que ese lugar era de un chino, que había suicidado y bueno, después vendieron todos los terrenos. Yo me creí ahí durante toda mi infancia. Bueno, esto pasó cuando tenía 9, 11 años. Nosotros teníamos un hogar a leña y juntábamos la leña en el fondo de mi casa. Teníamos un galponcito que después a la larga terminó siendo mi pieza. Bueno, en ese galpón no había luz eléctrica, no había nada. Y como uno es chico, viste, la mayoría de los chicos le tienen miedo a la oscuridad. Más también le tenía miedo a los sapos, viste. Creo que la mayoría de las personas que conozco le tienen miedo a los sapos. Y bueno, como yo era el varón de la casa, mi vieja me mandó a ir a buscar leña, viste. O sea, las cosas pesadas hacía yo como era chico y era el varón, viste, de la casa. Entonces creo que algunos atributos me lo tenía que tomar yo. Y bueno, fui, tomé coraje, me fui hasta el galpón del fondo de mi casa, siendo que no había luz, y me dio miedo porque no vi nada. Y vuelvo corriendo para mi casa y le pido el celular a mi hermana. En ese entonces tenía un Alcatel de botones que tenía una linternita chiquitita.
Sí. No alumbraba mucho, pero alumbraba lo suficiente, más o menos, para ver. Y me prestó el celular y voy para el galpón y veo una banda de sapos por todos lados en el piso. Uh-huh. Y me agarró miedo, porque, o sea, al ser chico y justo de los dos miedos se te pegan juntos, te agarra algo en el pecho. Y me volví para mi casa, me volví corriendo y le dije a mi mamá que no podía ir a buscar las leñas porque estaba todo oscuro y para colmo había sapos. Mi mamá me regañó y me volvió a mandar de vuelta, pero sin la linterna. Y fui. Y con todo el miedo, bueno, adentro mío, agarré un par de leñas, pero ¿viste cuando algo adentro tuyo te dice que te vayas? Uh-huh. O sea, que salgas de ahí adentro, que está... O sea, vos sabés, tu consciente sabe que está repleto de sapos, ahí está la luz apagada y todo eso me jugó en contra. Entonces, agarré la poca leña que podía y salí corriendo y me fui directamente para la puerta trasera de mi casa. Uh-huh. Y es un tramo corto, más o menos de 5, 6 metros, máximo 7, más o menos. Pero, no sabes, Héctor, corrí, nunca llegué, te juro. Y se hacía más largo el camino y todo se tornaba oscuro. No sé si era del miedo, pero, o sea, corrí una banda y en la mitad del camino siento que algo me tira de la pierna bien fuerte y me caigo. En ese entonces me rompí la mano, me rompí, o sea, dos dedos de la mano, se me sentaron, tiré las leñas todo y sentí que algo me agarró feo de la pierna. Y fui gritando a mi mamá diciéndole que algo me estiró de la pierna, que yo estaba asustadísimo. Y me levantan la pierna, tenía todo como si fuese que algo... Y me rasguñó toda la parte de arriba del gemelo hasta más o menos el tobillo. Y ahí estaba mi abuela y me dijo de que a la noche tenía que tener cuidado porque se puede abrir un portal y se pueden arrastrar hacia el infierno. O sea... Y eso me traumó toda la vida y hasta ahora me acuerdo, o sea, con cada persona que hablo le comento eso. Uh-huh. Y en casa ha pasado varias cosas, mi familia también ha visto varias cosas y todo eso. Creo uh-huh. que cada integrante de la familia tiene algo para contar. Una historia para contar, gracias por contar la tuya, che, te mando un abrazo. ¿Te puedo pedir algo? Plata no tengo, No, que vuelva, ¿cómo se llama este...? Pepino y batata, puede ser. ¿Te acordás? Pepino y berenjena. Para no, 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 no. Bueno, se lo voy a plantear a. Pepinator, estaba Sara Coinor. Un cago de risa, te juro. Chabón, se acuerda todo. Los escucho desde ese entonces, imagínate. Me encantó igual. Ahora que a que vas a decir, pienso qué creativos que éramos, porque sí, la verdad que sí, creo que eran muy buenos. Se hacían las 8 de la noche y no paraba hasta que se termine todo. Pepino y berenjena, me acuerdo de eso. Berenjena hasta se fue de gira, Pepino lo podemos resucitar. Pepino, sí, lo podemos resucitar. Hoy es uno de los gerentes de la radio. Te mandamos un abrazo. Chao. Un abrazo. De verdad lo que digo, la persona que le ponía la voz a Pepino, el personaje que salía acá en la pop, hoy es un jefe. No sé si hoy va a tener ganas de volver al piso a recrear ese personaje. Estamos en vivo, 9, casi y 20 de la noche. El sábado festejé mi cumpleaños, gracias a todos los que han venido, mis compañeros, mis amigos. Héctor Rossi. Gracias, cumplí 44 años. Póstame. Me miro al espejo y digo, estoy mejor que nunca, ni a palos parezco la que tengo. Tengo mi mejor performance en todo sentido. Así que la verdad, es como si fueran 34, ¿qué quieren que les diga? Pero fueron 44. ¡Apa! Este viernes en la noche pop, si quieren vengan a la puerta y ahí vamos a hacer el, entre comillas, festejo de cumpleaños. Nada de planetario, nada de sábado, acabo de cambiar el plan. Yo soy muy de cambiar de plan, por eso dije, mejor me parece que vengan el viernes. Así que el viernes a la noche los espero a todos acá a las 9 de la noche en la puerta de la radio Uriarte, Nicaragua, bajo las órdenes de Miriam Arcerito, que es mi jefa de prensa, en la puerta de pop en Uriarte, Nicaragua. Todos los que quieran venir a festejar mi cumpleaños, no hace falta que traigan ningún regalo, porque además ya pasó, es como simbólico para estar con ustedes. Salimos a la puerta de la radio con micrófono, vamos a hacer fiesta, música y todo lo que ya sabes en la noche pop. Este viernes, Uriarte y Nicaragua aquí en la puerta de la pop. Aprovechen las últimas noches pop, porque de marzo la noche paranormal vuelve a copar la semana completa. Sí, señor. Desde marzo vamos de nuevo con lunes a viernes noche paranormal a pedido del público. Todo lo que hacemos es a pedido del público. Pero termina el verano, termina la temporada, empieza a anochecer ya nuevamente más temprano, vuelve
el clásico de la noche paranormal de lunes a viernes y mandamos de gira a la noche pop. Bueno, dicho todo esto, ella estuvo el sábado en el cumple, como tantos amigos y amigas, Romina La Mona Carballo, bienvenida a la Argentina. Muy buenas noches, el cumpleañero 44 que está espléndido, es su mejor momento. Cumplí 44 el día que hizo 44 grados, ¿viste? No, infernal, hay que jugarle. ¿Cómo no puedo creer el calor que hacía el sábado? Un grupo hermoso, debo decirlo, estábamos los paranormales. Sí. Faltó nuestro señor operador solamente. Invitados estaban igual, ¿no? Pues si no, parece que yo elegí, vos decís, vos no. No, yo invité a todos, pero no pudieron venir. Tuvo que hacer algo, Campagnolo, en función de sacar el dinero de la gente. Hoy llovió porque estuvo el señor Iván Cano. Que no sale. Iván y no llegó. Es verdad. Qué noche, Tete. Es un rejunte de amigos de la vida y de los medios. Y salió bien. Tenía miedo en un momento. Espectacular. Dije, uy, esta gente no se conoce entre sí. Vi fotos, yo quiero ver las fotos grupales, ¿eh? Ah, después las paso al grupo. Tengo un montón de fotos, me mandaron todos por grupos de WhatsApp. Pero dije, bueno, es toda gente que sabe hablar y se va a poder relacionar. No hace falta que yo esté ahí animando el cumpleaños. Estás muy quinceañera, debo decirlo. Sí, claro. Con cada grupo él quería que cada uno se sienta cómodo, charlando, intercambiando. La torta fue el hit de la noche. Isa Cakes, gracias Isa Cakes. Y me la di encima, media torta quedó en el viejo mundo. Me olvidé. La verdad que tenía la cabeza en otro lado. ¿En la heladera del viejo mundo? Quedó ahí. Mañana la voy a buscar. Pasar a buscar. Está riquísimo. ¿Saben qué descubrí? Y no sé si vas a decir algo, pero ¿saben lo que descubrí en el cumpleaños? ¿Qué descubriste? Hay un tema recurrente en toda mi vida que es lo paranormal. Porque todos los que estaban ahí me conocían contando una historia de terror. Y en el momento en que hablamos de lo paranormal se cortó la luz. Sí. Con la foto, estaban para hacer fotos, sí. ¡Pum! Pero todos, estaban los amigos del barrio. Yo me juntaba en la esquina de Tapalqué y Ameguino cuando tenía 8 años, 9 años, escuela primaria, a contar cuentos de terror a mis amigos. Ahí estaba el Chango, que es un musculoso que lo vieron la otra día, amigo de esa época de la vida. Salvavidas, el Chango. Oh, sí. Después pasé secundario, ahí descubrí la vocación, empecé a estudiar locución cuando terminé el secundario. Y del secundario estaba Lalo, Gis, se le mando un beso a los nenes. También ahí, campamento, megáfono, historias de terror. ¿Megáfono? Y sí, porque tenía un megáfono en el campamento. Pero usted, aparte, debo decir que ahí me enteré que era algo parroquial, además. Claro, era dirigente de Acción Católica. En los campamentos, yo, en el fogón, la historia central, digamos, del fogón era la que contaba yo ahí con el megáfono. Contaba una historia que en general la inventaba yo del lugar al que íbamos. Por ejemplo, la excursión o el campamento era a Tandil. Yo te contaba una historia que había pasado ahí. Y decía lo mismo que digo acá. Esta historia es real, esto pasó acá, bla. Después hice la carrera de locución en el ISER y ahí Nicolás Paulini, Nora Costa y Gabo, que estuvieron el otro día, hicimos un programa que se llamó Estado Alfa, que era este programa con otro nombre, en definitiva. Y después ustedes, La Noche Paranormal, ya en la pop. Y ya, ¿qué más? Consagración. Consagración. Y bueno, los amigos de Canal 26, donde por ahora no hice nada paranormal, pero dame un par de meses. Dale un par tiempo. De meses. Sí, señora. No, Héctor, me quedé pensando en la palabra infierno, que es tan fuerte y tan, viste, con tanta connotación. Y siempre la gente llama y comenta por qué sueño con el infierno, que es algo tan pesado y tan apesadumbrado. Y si bien el doctor Laceras, recordemos que siempre dice que cada uno es un soñante con una historia diferente, el sueño, ¿sabes a qué está muy ligado? Al sentimiento de culpa. Uh-huh. Algo que no podemos resolver, a una metida de pata tremenda nos queda dando vuelta. Y esa cosa, esa bajada católica un poco de si haces las cosas mal, te vas al infierno. También estamos muy condicionados, tenés razón. Claro, me parece que religión e infierno al final tienen mucho que ver. Uh-huh. Porque estamos condicionados con todo ese tema y nos vamos súper pecaminosos. Nos va dando vuelta algo que a veces seguramente no será tan grave. ¿Para vos el infierno existe? Sí. ¿Como lugar? Ah, como lugar, y debe existir, sí, debe existir. Pero no así con un fuego tremendo, como otro lugar, ¿no? Yo creo que el infierno está en la mente. O sea, las personas, hay mentes que son infierno. Posta, o sea, que... Que son caóticas, por ejemplo. Que transforman todo en algo negativo, terrible, negativo. Cosa apesadumbrada, esa cosa lúgubre. Bueno, como hay gente que le pone luz a la vida, le pone colores, hay de un lado y del otro. No sé, está bueno para que lo piensen. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, ahí te recibimos en directo, en vivo. 11-27-84-1073. En un rato vamos a hablar con Jorge Luis Zuckdorf, que es productor de televisión, documentalista, es el cerebro detrás de un montón de programas que viste seguramente en History Channel, como Alienígenas Ancestrales, Contacto Extraterrestre. Miren,
Yo grabé con él el viernes el Mano a Mano Paranormal Episodio 3, que se estrena este sábado 18 de febrero en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal. Grabamos un especial de ovnis con un montón de videos. En el medio de la grabación nos empezamos a enterar de los ovnis derribados en Alaska y luego en Canadá. O sea, fue muy loco. Estábamos hablando de eso y pudimos incorporar el tema porque justo ocurrió algo. Así que este sábado ya tenés cita a la medianoche en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal, Mano a Mano con Zuckdorf, hablando de ovnis. Y Zuckdorf hoy sale al aire con nosotros. Está Emi en vivo. ¿Cómo te va, Emi? Héctor, buenas noches. ¿Cómo le va, monita? Hola, bien. Emi, ¿cómo estás? Bien, bien. Trabajando un poco. ¿De qué, che? Por suerte. Remisero. No, no, porque si era alguna cosa de comida, delivery, te íbamos a pedir que te desvíes. Te íbamos a pedir que te desvíes. Obvio. Claro, no, es otro cantar. Oíme, ¿y la historia que vas a contar por dónde viene? Tengo son dos chiquititas que... Mira. Una me afectó bastante en el sentido... Yo te había llamado hace un tiempo atrás por un trabajo de brujería que me habían hecho, que me hicieron separar de la novia. Uh-huh. Pero hace mucho tiempo atrás mi hijo, no tenía un año todavía, no estaba bautizado, y le pasó algo loco, que ahí dije, wow, esto es verdad. Empezó a llorar, a gritar, a mirar para arriba, a llorar, a gritar, me acuerdo que no paraba. Así tuvo 15, 20 minutos hasta que se me ocurrió ponerle un rosario y rezarle. Paró de llorar automáticamente. Quería reventar, ¿viste, no? Se dice, reventar, pero bueno, lo tenía que decir, porque sí, si no, explícamelo, digamos. Claro, corriendo lo llevamos a bautizar. Uh-huh. A raíz de eso, después de un par de años largos, a mí me suele pasar, como sentir, ¿viste? A veces, eso a la cena en algún momento le voy a preguntar. A mí me suele, a mí me pasó después con mi hijo, encima, que eso también me llama la atención, estábamos en la casa de una amiga, y un día así como hoy, de estos calores, estábamos hablando, todo re bien, y el ambiente se empezó a tornar frío. Uh-huh. Ella me venía contando que a veces soñaba con sombras, que veía como gente caminando, digamos lo que, en la habitación de ella, pero como que antiguamente no era una habitación, era, es como si fuese tipo campo, y veía, uh-huh, digamos, las partes de adelante de la casa, y eso, bueno. Y bueno, se tornó así frío el ambiente y de repente se escucharon dos golpes en el baño. Cuando vos tirás la tapa del inodoro, sí, que la soltás, digamos. La soltás acá, dos veces. Claro, mi hijo lo escuchó, yo lo escucho. Ella también lo escucha y nos miramos los tres y dijimos, ¿qué onda? Bueno, el más valiente fue el baño, yo. Uh-huh. Y vos sabés que la tapa estaba abierta. Si vos me decís la tapa estaba cerrada, bueno, no, se cayó, pero fueron dos golpes. No fue uno, fueron dos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, a veces yo como que presiento, no sé, viste, no sé cómo explicarlo, pero a veces yo siento como que alguien está medio pegando vueltas, no en esa casa, después yo me fui mudando, viste. Uh-huh. Y bueno, eso es una situación que después a la cena lo veo. ¿Qué le querés preguntar? Hagamos una cosa, mira, sí, te voy a proponer algo a vos, Emi, y le digo, vos podés marcar, Mauro, le digo a Campagnolo, nuestro operador, para cortar esto y tenerlo mañana para las eras, este pedacito del programa, así te responde mañana Antonio. ¿Cuál es la pregunta que le haces a Antonio, Emi? Mira, yo tengo, a mí a veces me pasa que capaz que, en el remis, me pasa que capaz que puedo hablar con el pasajero, lo más bien, y la otra, hace dos días me pasó. No, me cuentan, mi hermana falleció de tal María la Dada, pero no, yo siempre tuve duda del fallecimiento de él. Y a mí, de adentro mío, me salía a decirle, sí, pero él no se suicidó porque se tenía que suicidar, lo hicieron que se suicide, y fue tu cuñada, la esposa de él, que estaba, es así, a través de brujería. Cuando le describí a Mina, digamos, lo que sería la cuñada, la chica esta puso los dos ojos blancos, se quedó pálida. Uh-huh. ¿Cómo la conoces? Pero a mí me sale decirlo. O sea, a vos te vino, cuando te está contando el pasajero esta historia del suicidio, a vos te viene toda esta información y vos se la decís. Claro, yo se la dije, y así me ha pasado un par de veces. Yo siempre, siempre traté de ayudar al que si necesita algo, yo no tengo, uh-huh, si te pongo una mano te la doy. Yo siempre fui así. Así obviamente, en ese momento a mí me fue mal y bueno, nadie me ayudó, pero no importa. Yo con eso no me quedé rencoroso. Pero vos, ¿qué querés preguntarle a Antonio? ¿Por qué tenés este don? Quiero preguntar, casi es, ¿cabe la posibilidad de que tenga ese don? Sí, no. O para mí, más que sí, ¿no? Pero bueno, uh-huh, si es eso, ¿cómo desarrollarlo? ¿Cómo
Bien, bien. Si tengo la oportunidad de ayudar, lo voy a hacer, obviamente, yo no sé en ese sentido. Perfecto, ahí podemos cortar este pedazo. A Mauro le digo así, mañana lo tenemos como una consulta para Antonio. Escuchá el programa mañana, te mando un abrazo, Emi. Héctor, muchísimas gracias. Saludos a todos y gracias por estar. La a verdad ustedes. Que son la gran compañía. Vamos, loco, gracias. Aguante. Chau, chau. Hoy a la tarde voy a la tintorería y había un chiquito en la puerta, nene, no sé, 5 años, máximo. Y cuando llego, empiezo a hablar con el dueño. Le digo, acá te traigo las camisas, no sé qué. Me mira y me dice, Héctor Rossi. Te lo juro. El pibe me dice, Héctor Rossi, sí. Y me saqué una foto con el chico. Lo subí a mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Es el más paranormal peque. Paranormal máximo. Re fanático de paranormal. Estaba el papá ahí y me dijo, sí, no te conocí, pero él sí, te escuchamos todas las noches, que esto, que lo otro. Bueno, que dice que el nene espera este horario para que le pida al papá que ponga la radio. Crack. Que en general lo escuchan en el auto y cuando llegan a la casa le pide que pongan en la compu la transmisión de pop para seguir escuchándonos. Así que cada vez más chicos escuchando la radio. Hay más historias, que llegan al 11 27 84 1073. Héctor y Mona, buenas noches. Me llamo Brenda. Soy de la ciudad de Pérez, a pasos de Rosario. Mi historia comienza desde que era muy pequeña, 5 años. Pasó en casa de mis abuelos maternos. Ellos vivían en un campo, en un pueblo llamado Pavón. Me iba de vacaciones de invierno, pasaba 2 semanas allí. Solía ser un caserón grande, antiguo, con muchas habitaciones. Yo veía sombras cada vez que mi abuela me levantaba a las 6:30 a.m. para desayunar. Esto me llevaba a un lugar enorme, un enorme comedor. Debo decir que era el mejor desayuno, ya que mi abuela aún usaba cocina a leña. Me daba pan casero con dulce de higo casero y un gran tazón de chocolate. Cada vez que me sentaba en ese comedor, oía como si una persona golpeara su bastón con el suelo. Y un mueble que mi abuela tenía allí temblaba. Un día me asusté muchísimo. Mientras desayunaba, una silla en la punta de la mesa se movió como si alguien se sentara allí. Salí corriendo hacia mi abuela, que estaba en la cocina, y llorando le comenté lo sucedido. Y ella me respondió que la casa era muy antigua, que había cosas que solo eran parte de mi imaginación. Pasaron los años, yo ya tenía 13 años, las cosas que veía y oía siguieron pasando todos esos años, desde los 5 hasta mis 13. Siempre iba de vacaciones de invierno allí. No iba a dejar que cosas de mi imaginación me separaran de mis abuelos. Una mañana, otra vez al desayunar, no solo esa silla se movió, sino otra también, y una fuerza invisible me sacó el tazón de chocolatada y lo tiró contra el piso. Vi como una sombra se acercaba hacia mí. Me quedé paralizada. Por dentro gritaba y lloraba a mi abuela. No lo podía hacer. Me empezó a faltar el aire. En cuanto pude, me levanté para ir hacia mi abuela. Le conté lo que pasó y dijo, no te asustes. Ella no te va a hacer daño. Solo quiere tu compañía. Hoy ya tengo 33 años, me mudé varias veces y al fin tengo mi casa propia. Jamás imaginé volver a ver a esa sombra, a esa supuesta señora en mi casa. Todo mi cuerpo se heló la primera vez que la vi. Fue luego de que me mudé. Estaba acomodando las cosas de la mudanza en mi habitación. Estaba con mi hija. Doblábamos la ropa, me pasaba las prendas y en un momento tomó una prenda. Mi hija ya no estaba. Me empezó a temblar el cuerpo. Volvió mi hija y me preguntó con quién hablaba yo. No quise decirle nada para no asustarla, sin saber lo que iba a suceder al día siguiente. Nos levantamos por la mañana, tomando mates con mi hija, hasta que llegó la hora en la que teníamos que limpiar y organizar la casa. La mando a buscar la ropa que estaba en el patio. Ella viene con ropa en sus brazos y un toallón en la cabeza. Cuando entra por la puerta, algo jala del toallón. Ella se asustó. Me dijo que había visto a una señora en el patio, o que le pareció verla. Allí le conté esto que hoy les cuento a ustedes. Hasta el día de hoy la veo, la siento. No hace nada malo, solo está. Soy Brenda de Pérez. El programa es espectacular. Hola Héctor, soy Alejandro de Zona Sur, Berazategui. Les cuento mi sueño recurrente. Iba caminando por la calle. Era a primera hora del día. Veo una persona vestida de negro, que incluía capucha. Me daba la espalda. A todo esto me quedo aterrado y desconfiado. A medida de que yo iba avanzando, esa persona detenía sus pasos. De repente, en el medio de mi camino aparecieron 5 personas más. Vestían trajes blancos.
me dijeron, vení con nosotros. Y yo fui sin pensarlo. Después de 10 minutos alguien me dijo, vení, toma mi mano. Decile a la iglesia que Dios está contigo. Era la iglesia de mi barrio la que yo veía. Dios me llevó hasta la iglesia. Me acompañó hasta la puerta. Yo entré. Me encontré con el cura y 2 personas más. Me vieron en shock, me preguntaron qué me había pasado. Y le respondo casi en automático, Dios está acá, con nosotros. El cura sorprendido me dijo, eso es tan imposible como lo describís. Es algo que nosotros decimos, pero no como vos lo estás viendo ahí. Si fuera así, decile a Dios que se manifieste con vos. Y yo le imploré a Dios que demostrara que estaba conmigo. A la tercera vez que lo llamo, Dios me escuchó y les puedo asegurar que me elevé en el aire. Un abrazo para todos. 9:37, estamos en vivo. 4-535-4204 es el directo de la radio. 011-4535-4204. Audios de WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mauro, tenés las psicofonías, los 2 audios. Te voy a pedir el primero. Esto ocurrió en el Hospital Italiano de Rosario. Primero fue un rumor, el rumor de que durante las madrugadas las enfermeras y enfermeros escuchaban voces en habitaciones donde había fallecido alguien, pero que no había nadie. Corre el rumor y ocurre esto que te vamos a contar y a mostrar. Audio número 1. Así relataban este evento paranormal en el Hospital Italiano de Rosario. Una mañana, hace un par de años atrás, mi compañera, la radio no le agarraba, un sábado encima, que no hay nadie, gente. La radio no la agarraba, le hacía estática, así que puso la radio del teléfono y se puso a grabar porque escuchaba ruidos. Así que te mando los audios que ella grabó en el teléfono, teniendo ella la radio del teléfono, que tampoco le agarraba, y estando grabando en esa misma radio, digamos, esa misma frecuencia, pero ella no escuchaba lo que se escucha en los audios, digamos, para que sepa, ella lo escuchó después cuando ella pone la grabación para escuchar a ver qué es lo que había salido. Bueno, esto lo está contando alguien de adentro del hospital. Un paréntesis y un agradecimiento a Alejandro de la página Rosario Paranormal, que gentilmente forma parte de La Noche Paranormal con algunas de sus historias. Esta es una de esas historias. Podemos escuchar de nuevo el relato de esta mujer, una vez más, por favor, para meternos de lleno, porque viene la psicofonía y es muy fuerte. Escucha otra vez. Una mañana, hace un par de años atrás, mi compañera, la radio no le agarraba, un sábado encima, que no hay nadie, gente. La radio no la agarraba, le hacía estática, así que puso la radio del teléfono y se puso a grabar porque escuchaba ruidos. Así que te mando los audios que ella grabó en el teléfono, teniendo ella la radio del teléfono, que tampoco le agarraba, y estando grabando en esa misma radio, digamos, esa misma frecuencia, pero ella no escuchaba lo que se escucha en los audios, digamos, para que sepa, ella lo escuchó después cuando ella pone la grabación para escuchar a ver qué es lo que había salido. Es fundamental lo que dice esta mujer, que cuando la persona grabó esto no escuchó con sus oídos lo que sí escuchó cuando puso play en la grabación del teléfono. Lo que escuchó cuando puso play en la grabación del teléfono fue esto, escuchá. Lo vamos a escuchar una vez más porque, según el relato de esta mujer, ella escucha un nombre. Yo después te digo cómo se llama, ¿no? Pero ella escucha el nombre de ella, que esa voz espectral dice. Escuchen una vez más. ¿Pudiste escuchar algo, algún nombre, Mona? Me da como un nombre con E, o me da como un Elsa, algo así. Ok, tiene 2 sílabas el nombre.
Sandra se llama la mujer y dice que dice Sandra, que le están diciendo Sandra, Sandra. Escúchenlo una vez más. Sandra. ¿Estás, diría al final? Ah, estás, bueno, buenísimo. Estás, la entendí. Porque eso es lo que dice ella, que la voz le dice, Sandra, ¿estás? Sandra, ¿estás? La reconstrucción de los eventos posteriores y anteriores a esta grabación hablan de un hombre que murió en esa habitación, en el Hospital Italiano de Rosario, producto de un trastorno pulmonar. Y que la voz que escucharían en este audio es la voz de ese hombre que estaba ahogado, que ya no podía ni hablar. Por eso la intención de la voz tan asfixiada o tan exigida. ¿Vos escuchaste algo? ¿Se te puso la piel de gallina? ¿Qué te pasó con esta psicofonía? Abrimos el WhatsApp para un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. También queremos escucharte a vos o que nos envíes si tenés algún audio grabado así como una psicofonía en un audio de WhatsApp. Todo lo que sea por el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Me puedes escribir por Instagram en @HéctorLocutorOK. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen en esta súper y calurosa, no tanto como anoche, pero otra calurosa noche de casi 28 grados. Ayer a esta hora teníamos 38 grados. Era impresionante. Una locura, sí, una locura. Hoy bajó, pero quedó todo el vapor de la humedad todavía, por eso hace calor. Bueno, los que puedan estar tomando algo fresco, genial, con la radio, con el volumen de pop a tope, porque este es un adelanto de la historia que hoy será nuestra Historia Central estreno. Escuchá. Esta es la historia real de Reflejo Diabólico en primera persona. Me llamo Gastón. Soy del interior de la provincia de Córdoba. La extraña historia que deseo contar ocurrió en 1996. En aquella época yo trabajaba de taxista. No le estaba pasando nada bien. Nos habían subido el alquiler y con mi esposa teníamos que hacer malabares para pagar las cuentas. Ella era peluquera, pero en su época apenas arrancaba. Vieron que uno tiende a contar sus cosas a los pasajeros, como si fuese una especie de descargo emocional. Una noche yo estaba trabajando. A eso de las 12, subió cerca del centro un anciano. Durante el viaje me puse a contarle todos mis dramas. El señor me escuchó atentamente. Llegamos hasta una zona de edificios donde él me había dicho que se tenía que bajar. Una cuadra antes de su destino me comentó, a las 3 de la mañana, busque un espejo, divídalo en una línea vertical, apague la luz, concéntrese en su propia imagen. En la otra mitad aparecerá algo. Pero evite mirarlo. Usted pida su deseo. Yo lo miré perplejo. El anciano me pagó y se bajó sin decirme nada más. Cuando regresé a mi casa, estuve a punto de comentarle eso a mi esposa. Pero decidí no hacerlo. Habrán pasado, qué sé yo, 4 meses. Nunca más volví a pensar en todo ese asunto. A finales de octubre, mi esposa tuvo un accidente con la moto al salir de la peluquería. En esa época no teníamos celulares. Tuve la suerte de que un colega se enterara y me dio aviso por radio del taxi. Fui urgente al hospital. Los médicos me comentaron que estaba muy grave. No despertaba. Me recomendaron también ir a mi casa y regresar temprano por la mañana. Quería quedarme, pero les hice caso. Fui a mi casa, me duché y me tiré en la cama. Obviamente no pude dormir. Estuve ahí dando vueltas. Entonces miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Recordé lo que me había dicho el anciano. No lo pensé 2 veces. Busqué un marcador, fui al baño y dibujé una línea vertical en el espejo. Comprobé que desde mi posición, la otra mitad solo reflejaba una parte de mi cara. Sin dejar de mirarme, estiré el brazo y apagué la luz. De un momento a otro, el baño de mi casa se convirtió en una heladera. Comencé a tiritar de frío. Algo
apareció en la otra mitad. No quise mirar, pero de reojo pude ver ojos amarillos, como de un gato. Pará, solo un adelanto. Pará, porque se estrena esta. Pero el lunes, Héctor, pará, bueno, un poquito más. Está regateando al final. Estoy regateando. Me lo mismo, me dejás regateando. Recatate, Nieri. Escuchá, Nieri. Dos cosas te digo, porque sí, dos cosas porque soy re buen chabón y re copado yo. Y ahora que tengo 44 años, soy como más... Más copado. Más copado todavía. Punto número uno, ahora va a haber dos historias centrales por programa. Espectacular. La estreno y una retro. La retro sale al aire en cualquier momento de la transmisión. Es sorpresa. Es sorpresa, es para que estén atentos todo el tiempo al programa. En cualquier momento entra una historia retro. Pero después cerramos con la historia estreno. Noche Paranormal. Como tiene que ser. ¿Te digo la segunda buena? A ver. Desde marzo, la Noche Paranormal, otra vez los viernes. Así, de lunes a viernes, Noche Paranormal. Más historias paranormales. Más historias paranormales. ¡Paranormal! Y vamos a agregar una sección de la Noche Paranormal por el mundo, sin Marley. Me encanta. No, de verdad, con historias. Por el mundo con Héctor. Conmigo, con historias que me mandan de otros países. Héctor, y que nos. Estamos haciendo muchas colaboraciones, ¿viste? Estamos en la época de las colaboraciones de los artistas. Globalización, hay que hacerlo acá. Hacemos un intercambio con Carmen Peña en su programa, viste que ella sale acá al aire. Me encanta. Como intercambio nos manda historias paranormales de mexicanos y mexicanas que vamos a escuchar con acá Majo también. Con Majo vienen de Ecuador. Ecuador. Y estamos hablando con Chile, con España y con Colombia. O sea, Chile, España, Colombia, México y Ecuador. Van a mandar sus historias paranormales que nosotros vamos a empezar a escuchar. Es un intercambio, Héctor, ¿y vos sí, para claro. allá? Y yo salgo al aire allá en los programas y además les mandamos audios de los que suenan acá en Pop, les mandamos a ellos para que pongan al aire en sus programas. Está buena la idea, está lindo, ¿no? Es interesante y también te encontrás con otras voces, con otra manera de hablar. Otros idiomas, claro, y también te escuchan en Colombia los argentinos que están allá. Está buena la idea, está sí. muy linda la idea. Y de verdad le quiero agradecer a la Radio Mexiquense de México y a la Radio Caracol también de Colombia que se han copado con este intercambio, el resto son intercambios privados con colegas como María José Roballo, que es independiente, pero que tiene su página web, de su página de y YouTube. Y sus redes, su TikTok, que sube más de contenido. Así que ahí estamos, creciendo con la Noche Paranormal, la buena, la que te dije, desde marzo volvemos de lunes a viernes con la Noche Paranormal, lo pedían ustedes, la verdad que hacemos todo lo que ustedes quieren. 9:48, está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio, bienvenido a la Argentina. Iván Cano y Macarena Ruiz están en la producción. Romina Lamona Carvalho está con nosotros en el estudio, o Mónica Carballo, como la conocen. Como en viejas épocas. En viejas épocas. Rodrigo Blanco está de verdad en el edificio de la radio. Sí, tu cumplió años, Héctor. Hoy también. Para saludé mal, porque yo pensé que era posterior a vos y fue el 10. Metí la pata, pero bueno. Perdón, no lo saluda a Rodri. Rodri, feliz cumpleaños también para vos. Acuariano, no me acordaba de eso. Acuariano. Este programa tiene muchos acuarianos, ¿eh? Y está Alejandro Persia, Javier Fábregas, que son los coordinadores de la radio. Sebastián Pedrón es el director de Pop Radio. Todos ellos, más vos que estás del otro lado y yo que soy Héctor Rossi, nos quedamos hasta las 12 para hacer el clásico de la noche en la FM de la Argentina. Ni hace falta que te diga cómo se llama este programa. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Noche Paranormal. 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 Todo bien, buenas noches. Me encanta la radio, primero principal. Muy bueno el programa. Y segundo, nada, te quería comentar algo así rápido. Yo fui un banda y bueno, nada, un amigo me pidió que haga un trabajo para él y mi padre no quería hacerlo, mi entidad en realidad no quería hacerlo y él jodió para hacerlo hasta que mi entidad lo hizo y bueno, y esa entidad perdió luz, al mismo tiempo perdí luz yo y cuando me alejé de la banda esa entidad me dejó una maldición que hoy en día veo gente caminando detrás mío, delante mío, almas en pena, que me piden luz. Hoy en día, esto me pasa hace 2 años, lo tengo como que si fuese algo normal. Y bueno, nada, cuando estoy en el trabajo, que estoy caminando, que soy seguridad y estoy caminando por el perímetro, me sucede esto. Los veo, me piden luz, ando con velas en los bolsillos para prenderles porque son almas en penas que necesitan luz. Me gustaría que te pueda mandar esta historia y la ponga como historia central en algún momento. Te mando un abrazo y bueno, nada, un buen 2023 para todos.
Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Damián X, ¿no? Quería contarte mi sueño, el sueño que tuve anoche. Estaba durmiendo, yo soy de Tucumán, de Bellavista, y soñé que yo estaba en la casa donde me crié, que vivía con mis abuelos, que yo estaba ahí y en la esquina vendría a ser, ahí está la ruta que sale para el cementerio y la otra ruta que va para yendo para Simoca o para la ciudad. Bueno, resulta de que estaba ahí, estaba todo oscuro, sabía que era la casa donde yo me crié, pero estaba todo oscuro, pero oscuro, una oscuridad de todo negro, pero sabía que estaba ahí. Y empecé a correr y sentía que dijo mi nombre completo, o sea, mis dos nombres junto con mi apellido, y me decía, tenés que sacrificar para terminar una maldición. No entiendo nada todavía, estoy pensando y no entiendo nada. Bueno, en el sueño voy corriendo, llego a la avenida y me empezaron a pasar luces, se notaba que había camiones, coches, pero no me querían chocar, o sea, me esquivaban. En el momento que corro para ir, llego a la esquina, que en esa esquina a una cuadra estaba, una cuadra creo que era, el colegio donde yo iba cuando era chico, yo iba solo. Me tropiezo, me caigo y se me acerca lo que me venía corriendo. Era una mujer de pelo corto, eso me acuerdo. Y se me acercó para ahorcarme y no podía omitir palabras. O sea, y estaba como entumecido. Y me desperté porque mi perro tenía la pata en el pecho mío, me estaba lengüeteando la cara. Estoy cuidando una guaymarán, me estaba lengüeteando la pierna porque estaba durmiendo en los pies de la cama, y tenía otra perrita que me estaba lamiendo la mano, pero yo tenía la mano en posición de que estaba por ahorcar a alguien. Y entre el balbuceo de que pude levantar el brazo y balbucear, le dije, te voy a matar, hija de puta. Y me desperté porque los perros me empezaron a lamer la cara y todo, y ahí me desperté. Y cuando me despierto estaba bien en el borde de la cama, casi a punto de caerme. Hasta ahora estoy pensando, no sé qué carajo pasó. La verdad que no entiendo nada. Igual, esta no es... Tengo una que me pasó anoche. Y tengo otra que me pasó hace unos par de meses atrás y también parecido. Después te mandaré otro audio y te contaré. Pero la verdad como que me quedé pensando. Estoy pensando, analizando. Y hablando con mi mamá me dijo, no acepto ningún regalo de nadie. Y digo, no, si a mí me regalan algo y no me gusta, yo lo tiro. Digo, ay, qué lindo, qué sé yo, voy a parar la basura, le digo. No me quedo con esas cosas, le digo yo. Yo trato de no aceptar muchos regalos de nadie, le digo. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Tendría que ver. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que no haya sido tan largo el audio. Un abrazo. 11-2784-1073. Hola Héctor, soy de la Zamora. Te voy a contar una historia que me pasó a mí, que yo estaba en la casita de mis amigas y escuchábamos ruidos en el techo. Salimos y había gorros de todo tipo de color, hasta cuando yo salí afuera y vi a los duendes. Soy el Lomas de Zamora. Chao, Héctor Rossi. Héctor Mora, ¿cómo están? Bueno, mi historia tiene un origen un poco ochentoso con los primeros trabajos que tuve. Y era mi paso obligado en la galería que está debajo del obelisco, que conecta con el subterráneo. Ahí escuché hablar por primera vez a
los lustrabotas que tienen su puesto fijo, del fantasma de un monje que andaba por esa zona. Y nunca pude averiguar mucho más de esa historia. Con el tiempo, los estudios de arquitectura me llevaron a investigar justamente los orígenes de diferentes obras en Capital Federal. Y ahí encontré el encargado de la Basílica de San Nicolás, que estaba ubicada donde hoy está el obelisco. Era Manuel Alberti, integrante de la primera junta y responsable también del templo original, ¿no? que se ubicaba justamente donde hoy está el obelisco. Esa basílica fue derrumbada y se levantó lo que hoy tenemos como monumento ahí en la 9 de julio. La historia dice que Alberti era un infiltrado con conexiones templarias y había estado a cargo temporalmente de cuidar ciertas reliquias. No se sabe cuál, podría ser el Grial o alguna reliquia más que esté conectada con el linaje. Lo concreto es que murió muy joven, no hubo un reemplazante y como última voluntad pidió ser enterrado ahí. De hecho, cuando empezaron las obras para el obelisco, se encontró sus restos. Entonces ahí me cerró la historia de aquel monje que aparentemente anda caminando en los pasillos del subterráneo. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta es la historia real de... No se puede burlar a la muerte. Dice Gabriela Mistral. La vieja empadronadora, la maniosa muerte. Cuando vaya de camino, mi niño no encuentre. La que huele a los nacidos y humea su leche. Encuentre sales y harinas, mi leche no encuentre. La contramadre del mundo, la convida gentes. Por las playas y las rutas, no haya el inocente. El nombre de su bautismo, la flor con que crece, no olvide la memoriosa. Lo pierda, la muerte, de vientos de sal y arenas, se vuelva demente, y trueque la desvariada, el oeste y el este, niño y madre los confunda, lo mismo que peces, y en el día y en la hora, a mí sola me encuentre. Y así es. Cuando nos llegue el momento no habrá forma de escapar de ella. No existe un búnker donde escondernos. Esta historia es relatada en primera persona y es completamente real y textual. Solo han sido modificados los nombres de los protagonistas. Septiembre de 2001. Me llamo Gabriel. Tenía 12 años en ese momento cuando por primera vez viajé a Estados Unidos acompañando a mi papá. Él era bancario. Se llamaba Norberto. Justo mis viejos se habían separado en ese año y mi papá, para que yo no sufriera tanto, me llevó de viaje. Estuvimos en Disney y después viajamos a Nueva York. Llegamos a Nueva York el 10 de septiembre a la noche. Como estábamos cansados, nos fuimos a dormir temprano. Al otro día, 11 de septiembre de 2001, decidimos salir a dar un paseo. A las 8 de la mañana estábamos justo frente a las Torres Gemelas. Mi viejo tenía un amigo que se había ido a vivir ahí y trabajaba en Nueva York desde 1999, así que decidió ir a visitarlo. Entramos al edificio y cuando estábamos a punto de subir a uno de los ascensores, a mí me agarró pánico. Siempre sufrí de vértigo y de solo saber que teníamos que subir hasta el piso 83 me daba escalofríos. Así que hice un berrinche y mi viejo me dejó en la recepción. Me dijo que eran 10 minutos, subía, saludaba y bajaba. Fueron más de 10 minutos. A las 8:36 a.m. me puse re impaciente y lo hice llamar por uno de los empleados. Mi viejo bajó re enojado y cuando me estaba por retar, una explosión hizo temblar todo.
Aparentemente un avión se había estrellado contra la torre de en los pisos donde estaba mi viejo. Me puse a llorar y rápidamente nos evacuaron de ahí. Llanto, desesperación. Yo encima no entendía nada de inglés. Tomaron nuestros documentos y nos llevaron al hotel donde nos hospedábamos. Nunca me voy a olvidar de algo. No hubo aviones. Lo sé. Solo se escucharon explosiones. Cuando estábamos en viaje al hotel escuchamos otra explosión. Todo muy raro. Nunca se preguntaron por qué no hay videos tomados desde cerca o desde adentro de las torres. Todos los videos son desde lejos. Los aviones eran hologramas. Las explosiones vinieron desde adentro. Mi viejo siempre me lo dijo. Pero lo más raro es lo que le pasó a mi viejo desde ese día. Se había obsesionado con haber burlado a la muerte. Gracias, hijo, me salvaste la vida, me decía. Hacía un año se había estrenado la película Destino Final y mi viejo siempre decía, ¿viste? ¿Viste que se puede burlar a la muerte? A la muerte no le gusta ser engañada. He visto esto antes. Unos pocos afortunados sobreviven a un desastre. Y después, uno por uno, la muerte se los lleva. Se hizo devoto de San la Muerte. Es más, cuando cumplí 15 años me pidió que lo acompañara a un lugar muy extraño. Era una especie de casona vieja en Ciudadela. Ahí yo mismo vi con mis propios ojos cómo le injertaban algo por debajo de la piel del brazo, a la altura del lugar donde te daban las vacunas. Con el tiempo, supe que eso que le pusieron era una astilla de hueso de fémur humano, profanado de cementerio. Él mismo me lo dijo. Es un amuleto, hijo, siempre decía. La vida siguió y yo cumplí 18. Año 2007. En esos años mi viejo había tenido una pesadilla recurrente. Siempre me la contaba. Mientras dormía, a su habitación entraba la parca, la muerte, con su guadaña y la cara encapuchada. Se paraba a los pies de su cama, se levantaba la capucha y le mostraba su cara cadavérica. Pero era su cara. La muerte tenía la cara de mi viejo, la cara destruida, y ahí él se despertaba sobresaltado. En diciembre de 2010, mi viejo salía apurado del laburo, cruzó sin mirar y lo atropelló un colectivo. Quedó paralítico. Ya no podía caminar nunca más. A él le encantaba salir a correr. Su vida cambió para siempre. Y su carácter también. En marzo de 2011, mientras yo estaba chateando con mi novia y mi viejo estaba en su habitación, escuché la otra explosión que me cambiaría la vida. Esta vez no fue la de las Torres Gemelas, pero igual se me derrumbó el mundo. Fui corriendo a la habitación de mi viejo y ahí lo vi. Tirado. Mi viejo se había pegado un tiro en la cabeza. No murió. Quedó postrado en una cama. Y ahora le habían hecho una traqueotomía. Hablaba con un aparato en su garganta. No puedo más, Nabo. Me quiero morir. Pedile perdón a la muerte. Pedile perdón a la muerte. Pedile perdón a la muerte, una frase que decía a cada rato. No entendía qué quería decir. Hasta que en diciembre de 2011, yo tuve el sueño con la muerte. En el sueño, la parca entraba a la habitación. Se acercaba a una cama donde yo veía que mi viejo dormía. La parca sacaba la guadaña y le cortaba el brazo a mi viejo. Ahí entendí todo. Fui a la clínica donde estaba internado y le pedí a los médicos que le sacaran el injerto de hueso del brazo. Los médicos me miraron extrañados, pero lo hicieron. A las 2 horas, mi viejo murió. La moraleja que me dejó es que no se puede burlar a la muerte, porque la muerte también tiene que cumplir con su trabajo cuando nos llegue nuestra hora. A la muerte no le gusta ser engañada. He visto esto antes. Unos pocos afortunados sobreviven a un desastre. Y después, uno por uno,
la muerte se los lleva. No deberían estar vivos, así que dejen que la muerte se lleve a alguien más en su lugar. No puedo más, Nabo. Me quiero morir. Pedile perdón a la muerte. Pedile perdón a la muerte. Escuchas voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis. Soy de San Sur. Bueno, como paranormal tuve muchos episodios a lo largo de mi vida. Varios episodios, pero el que más me marcó fue durante la pandemia. Tenía a mi vieja internada en el hospital Evita de Berazategui. Duró 4 días esa internación. Al ingresar le pusieron el tubo, todo. Y esos 4 días fueron eternos, obviamente, ¿no? Y una noche soñé 3 personas caminando en un cielo completamente estrellado, casi un azul infinito. Y una voz que decía, y caminaré por los verdes prados, etcétera, cual si fuera un párrafo de la Biblia, una cosa así, ¿no? Me pareció tan mal, o sea, amanecí tan mal con ese sueño, ¿no? Con un presentimiento que nunca había soñado una cosa así. Yo, de hecho, no tengo mucho contacto con la Biblia, ¿no? Pero fue una cosa muy, muy, muy rara. 3 personas agarradas de la mano caminaron en un cielo estrellado. Al día siguiente, mi vieja falleció. Una de tantas cosas, ¿no? Episodios paranormales. Los he vivido, he visto presencias fantasmales, vamos a decirlo así, en los trabajos, en el Palacio del Correo, en el Centro Postal Internacional. Una vuelta, trabajaba de seguridad en el Centro Postal Internacional, CPI, ahí en Retiro. Me tocó trabajar con un hombre que se llamaba González. Y yo, sabiendo, ¿no?, de que había experiencia paranormal dentro del predio, dentro del lugar, que todos los que trabajamos de seguridad lo sabíamos, le pregunto a esta persona, a González: ¿usted tiene miedo, González? ¿Sufre el corazón o algo por el estilo? No, para nada, me dice. Ah, porque acá hay fantasmas, le digo. Miedo hay que tener a los vivos, dice. Bueno, un domingo, no había gente, era de madrugada, y claro, nos tocaba el descanso. Como estaban todas las puertas cerradas, precintadas, con alarma, con monitoreo, todo, vamos a dormir la hora de descanso que nos queda, le digo yo. Bueno, yo ni alcancé a dormir que el tipo a los gritos, Luis, 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 me gritaba el hombre, un hombre mayor, 60 años. ¿Qué pasa?, le digo. Escuché unos pasos y vi a una persona atravesar la jaula de vía rápida, me dice. Una persona toda negro, zapatos de... el ruido del zapato de tacos, y la cara no se veía. Y siempre solían suceder esas cosas ahí en lo que era Correo Argentino. Así que no, de episodios paranormales tengo un montón. Bueno, buenas noches. Un placer que me escuchen. Gracias.
11-2784-1073. Hola Héctor, buenas noches. Yo soy Hugo de San Justo y bueno, te quería contar, bueno, antes que nada, felicitarlos por el programa, te sigo hace muchos años. Y quería contar mi historia paranormal. Yo hago seguridad en una fábrica muy conocida, de alfajores. Y el año pasado, estando trabajando de noche, estaba con mi compañero, bueno, me voy al baño de la fábrica, ¿no? Y cuando me voy al baño, estoy ahí, se prende, obviamente prende la luz, todo. Y viste cuando uno, yo presentía algo, una presencia, algo presentía, como que me estaban mirando. Bueno, me doy vuelta, eran como la 1 de la mañana, me doy vuelta y vi una sombra, pero era una sombra negra, como alguien, no cuando se refleja así en el piso, sino parada. Y nada, casi me muero, la verdad casi me muero la primera vez que veía. Siempre habían dicho que pasaban cosas raras ahí, que había así fantasmas en la fábrica, pero la primera vez que yo había visto algo y nada, casi me muero. Eso, cuando me doy vuelta es como que la figura me ve y se va corriendo, desaparece. Y nada, nada, me lavé las manos, salí y nada, esa noche no volví a entrar más a la fábrica. Quería contarles eso, ya que la otra vez habían estado hablando de las figuras negras y bueno, eso, esa es mi historia. Nada, felicitarlos y nada, muy buen programa. Hugo de San Justo. Hola chicos, muy buenas noches. Bueno, excelente el programa, lo escuchamos todos los días. Les voy a contar una historia bastante dura que todavía no puedo superar. Por momentos sueño con este tema y esa es la única experiencia paranormal que tuve en mi vida hasta el momento. Bueno, resulta que yo vivía en la casa de mi madre cuando yo tenía 15 años, ahora tengo 29. Y al lado de lo de mi mamá vivía mi abuela, en otra casa. Y mi abuela siempre venía y nos decía los domingos, cuando nos juntábamos a almorzar, que su casa estaba embrujada, que pasaban cosas raras, que se movían las cosas, que se caían las cosas solas. Nosotros nunca le creímos, obviamente. Tampoco nunca estábamos casi en lo de mi abuela, porque siempre mi abuela venía a lo de nuestra madre a comer. Entonces no íbamos mucho a su casa y las veces que fuimos no habíamos experimentado nada raro. Resulta que cuando cumplo 18 años me toca cuidar la casa de mi abuela, porque mi abuela se había ido del interior con mi madre una semana y esa semana fue un calvario para mí, porque se empezaron a prender fuego las cosas en la casa, se me prendía fuego el colchón, se me prendía fuego la toalla que estaba colgada, la ropa que se estaba secando, se prendía fuego todo. Me acuerdo que me agarró un ataque de desesperación, tuve que, además de apagar todos los incendios que se producían, sacar la ropa, sacar los colchones, sacar los muebles. Llamé a mi madre llorando, desesperado, y nunca más, le dije que nunca más iba a pisar esa casa. Y es el día de hoy, yo ahora me mudé, vivo en Capital, pero es el día de hoy que sigo, mi madre sigue viviendo en la casa del lado de lo de mi abuela y me sigue contando que ahora hay unos inquilinos nuevos y se le volvió a prender fuego la casa. Así que nada, claramente la casa está maldita y mi abuela sufrió una maldición, que en su momento nos había comentado eso y nosotros no le creíamos. Esa es mi historia. Un abrazo grande y sigan así. Hola Paranormal, buenas noches. Buenas noches, yendo a Campana con mi mujer por la ruta 6. Se nos apareció una nena de blanco en la parte de atrás de la camioneta. Cuando nos dimos vuelta, desapareció.
A pedido del público, maratón de mensajes, ¿eh? Y la historia retro para calmar la ansiedad de tantos y tantas del otro lado. Las 10 de la noche, 28 minutos. 4535-4204 es el directo de la radio, 011-4535-4204. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, título de la historia, 11-27-84-1073. Mora, estás en vivo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Mora. ¿Cuántos años tenés? Bien, todo bien. Quiero contar la historia paranormal que le pasó a mi abuela hace unos años, sí, cuando trabajaba de policía. A ver. Bueno, mi abuelo trabajaba en un cementerio de guardia y de policía. ¡Ay, Dios! Bueno, un día a las 12:30 de la noche se empezaron a escuchar ruidos en la tumba que estaba cerca de él, ¿no? De repente, mi abuelo agarra su linterna, va hacia allá y ve que no se encuentra nada. Así que vuelve. A los 5 minutos luego, vuelve y encuentra que se había prendido una radio que extrañamente estaba ahí. Bueno, la apaga, vuelve y esta vez no solo se escuchaba un ruido de allá, sino de la otra tumba al lado. Cuando mi abuelo vuelve, ve a dos niñas paradas flotando como fantasmas mirándolo, y mi abuelo se alarma, empieza a orar, porque él era cristiano, me recuerdo, y bueno, las niñas como que se asustan y se van, y esa es la historia. Dios mío, ¿esto cuándo pasó? Eso pasó como en el 88, cuando mi abuelo seguía joven. Ah, cuando tu abuelo era joven y vos ni habías nacido, ¿qué edad tenés vos? Tengo 16 años. Bueno, una peque, te mandamos un beso, Mora. Dale, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un beso. Hola, Mona, y hola, Héctor. Soy un oyente desde siempre. Ricardo de Solano. Hoy me pasó. Estaba en mi dormitorio mirando televisión y desde el comedor de mi casa pasó una figura con forma de mujer. Estaba solo con mi esposa. Podría ser mi madre o mi abuela, que ellas murieron y vivieron aquí. Esta era la casa de mis padres. Entiendo que sus espíritus siguen vagando por acá. Héctor, hace tiempo tuve una experiencia con seres de otro mundo. Cuando era chico vivía en el campo. Una noche, jugando la pelota con amigos, hubo un apagón. Algunos se asustaron, se fueron para sus casas y yo me quedé solo con un amigo. Nos quedamos charlando un rato. De pronto se vio un reflejo verde azulado entre los árboles y los pastizales. Nos acercamos al lugar. Nos metimos entre los árboles. Llegamos al lugar y, les juro, había un artefacto flotando en el aire, más o menos del tamaño de un auto. Se percibía un sabor metálico en el aire. Nos acercamos y al ver entre los cristales, se podía ver el interior. De pronto se asomó un ser del tamaño de una mano. Eran diminutos. Le empezaron a brillar los ojos. Se sentía demasiado calor en el aire. Salimos corriendo. De pronto salió disparado al aire para perderse en el cielo oscuro e irse milagrosamente. Ya pasaron 20 años de esto y todavía lo recuerdo como si fuese ayer. Hola, Héctor, paranormales, buenas noches. Soy Rubén. Les quería contar un sueño que tengo cada tanto y que no olvido. Una pesadilla horrible. Tal vez tiene unos 20 años. Pero cuando la recuerdo aún me pone la piel de gallina. Me encontraba dentro del auto de mi madre, yo en el asiento de atrás, y en los asientos delanteros mi hermano y la pareja de mi madre. Ellos estaban hablando con normalidad, pero no escuchaba sus voces. Cuando miro para atrás, veo a unos metros una figura negra. Era alto, todo negro de espaldas. Tenía como una túnica muy larga, todo muy oscuro. Desesperado en ese momento por lo que veo, les quiero contar lo que sucede a mi hermano y también a mi padrastro, pero la voz no me sale. Cuando miro nuevamente atrás, la figura negra tenía al lado dos chicos, un nene y una nena. Pero eran como de porcelana, de tamaño real. En ese instante, la figura negra comienza a girar su cabeza. Su pelo tenía rastras, pero gira lentamente.
cuando se da vuelta por completo no tenía rostro. Siempre recuerdo esta imagen. Es horrible. Ojalá puedan leerme. Un abrazo. Un abrazo grande y te leímos. 2232. Este programa lo colgamos en YouTube, en @trasnocheparanormal. Vayan a suscribirse, no se cuelguen, porque además no solo pueden escuchar el programa, sino ver Mano a Mano Paranormal. Este sábado, 18 de febrero, a la medianoche, estreno episodio 3, Mano a Mano Paranormal especial OVNIS, con Jorge Luis Zuckdorf. Vamos a hablar y vamos a ver un montón de videos de OVNIS, de donde ya les voy a spoilear algo, y ahora con Jorge, cuando esté al aire, vamos a agregar. No todos los videos que se están mostrando en estas horas son reales, ¿ok? Y hay que tener la mirada de un productor de televisión como Zuckdorf para saber por qué no son reales los videos que no son reales. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar y vos vas a poder participar del programa este sábado 18 de febrero a las 12 de la noche en YouTube, en @trasnocheparanormal. Pon el recordatorio, activalo. @trasnocheparanormal y obviamente suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte ningún contenido. ¿Tenés YouTube en el teléfono? Métete ahora en YouTube, poné la lupita, ahí escribís @trasnocheparanormal, te aparece mi foto, ese es mi canal, y apretá el botón de suscribirse, ¿bien? Y si querés, activá con la campanita las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un contenido nuevo. Cristian, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, aquí estamos con la Mona, te escuchamos, Cristian. Bueno, te comento, yo soy de Valentín Alsina, Lanús. Yo me acuerdo cuando era chiquito, ¿no? Ahí velaron a mi abuela y a mi tía, su cocina. Bueno, nosotros vivíamos, mi papá, con mis tres hermanos, una pieza que daba hacia un patio. De hecho, hoy por hoy está la noche vos te acostabas ahí y veías como los fantasmas pasaban, o se movían las cosas. Eso me pasó cuando teníamos... Para que se está entrecortando. ¿Eso te pasó cuándo? Teníamos 10 años. Ajá, 10 años. Repetimos un poco la historia porque te perdí. A ver, contame otra vez. Nosotros somos de Valentín Alsina. Ahí han velado a mi abuela y a mi tía Eufrosina. Sí. ¿Sí? Nosotros vivíamos con mis hermanos y mi papá en una pieza de 5x3. Y ahí daba a un hall y de ahí a un patio. ¿Sí? De hecho, hoy por hoy sigue estando la ventana en el mismo lugar. Vos te acostabas en esa pieza y veías cómo pasaban los fantasmas. Cómo se movían las cosas. ¿Y los espíritus de... más o menos... Perdóname, Cristian, ¿los espíritus de los muertos que velaron ahí? Sí. Tal cual. Bueno. De hecho, la madre de mis hijos también percibió eso. Y hoy por hoy, cuando estoy en mi casa, porque yo estoy en una agencia en Valentín Alsina, de Remis, estando acá... Cuando voy a mi casa he escuchado la voz de mi tío Baltasar, que murió, y mi tía Clara, la negra, que murió, que me llaman. ¿Que te llaman por tu nombre? Que me llaman, yo estoy durmiendo y me dicen Marcelo. ¡Qué locura! Mi tío y mi tía. ¡Qué locura! De hecho, atrás vive mi hermano ahora. Y al cuñado de mi hermano vio lo mismo en la casa de ellos. Los espíritus quedaron ahí, atrapados. Te mandamos un abrazo. Sí, pero no me molestaron nunca, ¿eh? No, claro, porque así se comportan en general, ¿no? Héctor, o sea, sí. Te escucho hace miles de años, mi hija Mayra también. Bueno, mandale un beso. Y la verdad que es una masa. Bueno, qué bueno es que le gusta. Es real esto, ¿eh? Sí, yo te esto lo creo. Te lo creemos. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau, chau. A pedido del público, desde marzo inauguramos la nueva temporada de La Noche Paranormal de lunes a viernes, ¿eh? Ahora los viernes también son paranormales desde marzo. Estamos contentos con eso y le vamos a meter ahí un par de historias internacionales a La Noche Paranormal. Casi las 11 menos 20 de la noche, Héctor, Mona, buenas noches, somos de Merlo. Viniendo de vacaciones ahora escuchando la radio pop. Esta no es mi historia, es de mi papá. Él se crió en la provincia de Santa Fe.
Esto pasó en 1980. Una noche salió a caminar por la ruta por una pelea que tuvo con su hermano. Era una noche totalmente cerrada, pero se hizo de día por una luz inmensa que cegaba sus ojos. No vio la forma que tenía, pero estaba muy cerca de él. Tan cerca que las vacas se acorralaban contra el alambrado. Quedó duro sin moverse. Esa luz se elevó, empezó a tirar estrellas de colores, zigzagueó y desapareció. Volvió a ser totalmente la noche cerrada. Era tal el susto que tenía que abría las piernas para que el jean no hiciera ruido, porque sentía que alguien caminaba al lado de él. Su guía al camino entre la ruta y la mucheta, porque no se veía nada. A lo lejos se acerca una camioneta. Como de costumbre en los pueblos, arrimaban a la gente hasta el siguiente pueblo. Este camionero le comenta: no saben lo que vi. Mi padre le dice: no sabes lo que vi yo. Resulta que lo vieron de tres pueblos diferentes. Él no lo cuenta porque se le ríen en la cara. Hola Héctor, Mona, equipo. ¿Cómo les va? Soy de Crespo, Entre Ríos. Quiero contar que un día estaba hablando con mi abuelo y me contó historias paranormales cuando vivía solo. Parece que un día estaba en su casa y empieza a escuchar de repente pasos. Pasos que bajaban de la escalera. Mira y no había nadie. Escucha de nuevo, se acerca y no encuentra a nadie. Se va a bañar. Siente que le abren la puerta. Mira y tampoco hay nadie. A la mañana siguiente fue al patio porque sentía una atmósfera rara. Se encontró con su perro desangrado por alguien o algo que hasta hoy no tiene explicación. Saludos, los escucho todas las noches. Gracias, Héctor. Buenas noches. Soy Karen, vivo en Hudson, pero soy de Salta. Quería contar mi historia. Hace 2 años, mi tío, que trabajaba en el Ingenio Tabacal, fábrica de alcohol y azúcar, un día trabajando en las maquinarias de noche, sintió cómo le tiraban piedras sobre el techo de la máquina. Se bajó y vio a un espanto. Al acercarse, al mismo le dio un golpe. Él, asustado, salió corriendo en búsqueda de ayuda y el espanto lo seguía, y en el camino había una mesa de piedra que no podían alzar ni 8 hombres, pero el espanto lo volteó. Mi tío llegó gritando hasta donde estaba seguridad. Él, junto a 3 compañeros, lo vieron, Uno de ellos quedó mudo. Se rumorea que el espanto, al que llaman el familiar, se dice que es porque los dueños anteriores hicieron un pacto con el diablo para que siempre les diera una buena cosecha, pero ellos deben entregar un alma cada año. Esto ocurre desde hace ya 50 años. Esta historia es real. Busquen en los medios de Salta esta noticia. Les agradezco si leen la historia. Los escucho hace mucho tiempo. Gracias por este programa. Hola chicos, les cuento que en la casa de mi abuela siempre suceden situaciones paranormales. Me quedaba de chica a dormir y yo tenía terror. Además me decían que mi abuelo fallecido me iba a tirar de las piernas. Siempre tuve un miedo tan grande que no lo pueden imaginar. Me quedé unos días finalmente. Dormí en esa habitación. Al otro día estaba mi prima al lado y me comenta si había sentido algo. Le digo que no. Y ella me dice: porque yo anoche estaba sintiendo como que me oprimían el pecho. Es creer o reventar. Me voy a descansar esa noche y al otro día siento esa asfixia espantosa. Me apretaban el pecho tal y como le había pasado a mi prima. Les juro que no podía despertar completamente. Era un dolor espantoso. Cada tanto lo recuerdo y lo vivencio. Soy Flavia de Merlo, estoy de servicio y los escucho siempre. Un abrazo eterno. Quédense con nosotros, estamos en vivo. 4-535-4204-011. 4-535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Audios y textos, estamos en vivo. Banquen un minuto y seguimos con ustedes, no se vayan. Duendes y hadas, ángeles y demonios, presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop.
101.5. Buenas noches, mi nombre es Darío. Y no, mi historia es esta, no es de fantasma, pero es algo paranormal que me pasó hace como 20 años por ahí. Era jovencito y vivía, estaba viviendo en Villa Domínico, yo soy de Avellaneda, pero estaba en Villa Domínico, son 6 kilómetros de distancia. Y en el sueño me pegan una puñalada en la panza, haciendo un costado, en las costillas. Y me despierto hecho un bollito y me dolía la puñalada que me habían dado en el sueño. Entonces me despierto agarrándose así, me dolía, me tocaba yo porque me dolía. Bueno, me levanto a la mañana, me seguía doliendo. Me voy ahí un par de cuadras a la casa de unos amigos a verlo, unos muchachos. Y le comento que sentía que me dolía todavía ahí, me habían dado la puñalada en el sueño. Le digo, mirá, me pasó así, así, le digo. Me dice, muchacho, ¿eso es porque le pegaron una puñalada a un amigo tuyo o se la están por pegar? Me dice. Bueno, me voy a Avellaneda a la tarde, a mi barrio de donde nací, digamos, donde me crié. Y cuando llego me dice, le pegaron una puñalada a tal muchacho. A un amigo mío le habían pegado una puñalada a la madrugada en la peregrinación a Luján, a la altura de Rodríguez, General Rodríguez. Bueno, esto me pasó, es una historia, así que bueno, buenísimo programa. Bueno, hace más o menos un año, no, 2 años, yo estaba de novio con una chica, la cual... hacía cosas raras con el tema de amarres de amor. Resulta que una noche estábamos discutiendo. A la madrugada estábamos discutiendo. No me acuerdo por qué. Y de pronto empiezo a ver cómo se le empieza a desfigurar la cara. Así como te digo, se le empieza a desfigurar la cara. Y los ojos. Tengo un recuerdo borroso, pero los ojos eran como que me miraban fijo y me sacaban toda la fuerza. Toda la fuerza me sacaban, hasta me caía al piso. O sea, la loca no me tocó, no me pegó, nada, nada. Me miró de una manera que me invadió el miedo. Me invadió el miedo, me transmitió miedo. Miedo me transmitió. Así como lo estoy diciendo. Bueno, resulta que, bueno, me caigo al piso y le digo, pará, le digo, algo así, y cuando yo le decía que pare, ella seguía mirándome fijo, me seguía mirándome fijo y me decía que, no sé, no me acuerdo qué palabras me decía, la verdad, no recuerdo. Terminamos durmiendo juntos esa noche, yo todo re mil cagado, encima nos acostamos. Hablando de esto, porque yo en ese momento la pasé muy mal. Muy mal, como que se me bajó la presión, todo. Pero así de un momento al otro, bueno, tomé un poco de agua, viste. Bueno, no sé, me pedía disculpas, que esto, que lo otro. Yo estaba todo cagado, yo quería que se vaya, pero viste, era madrugada. Entonces, bueno, nos acostamos los dos juntos, me acuerdo. Estamos en silencio y de repente me dice, estamos en silencio, yo estaba mirando el techo, digo, esperando que se haga día. Y de repente estamos así en silencio y me dice, a lo mejor soy yo. Uy, cuando me dijo así, yo ahí casi no me meo y me cago encima. 8 minutos para las 11 en punto de la noche en la República Argentina. Para hablar con nosotros, 4535-4204, el directo de Pop, el WhatsApp paranormal, el 11-2784-1073. El fenómeno de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, obviamente no es un fenómeno nuevo. Para nosotros forma parte del mundo paranormal, platos voladores, objetos no identificados y también la posibilidad de ser visitados por naves extraterrestres, que no es lo mismo. Ustedes saben que grabamos un especial del Mano a Mano Paranormal este viernes y se va a estrenar el sábado 18, este sábado a las 12 de la noche en el canal de YouTube Trasnoche Paranormal. En el medio de la grabación ocurre un fenómeno ovni de los más importantes y trascendentes
no solo de los últimos años, sino de la historia, Mona. Totalmente, es titular de muchas partes del mundo. Alerta en Estados Unidos y Canadá, derribaron otro objeto volador no identificado en la frontera. Sin dar demasiadas explicaciones, Washington había cerrado el espacio aéreo sobre el lago Michigan. Este sábado se accionó contra otro artefacto aéreo de origen incierto sobre los lagos canadienses. Como bien decimos, Estados Unidos y Canadá volvieron a ponerse en alerta por la aparición de un objeto volador desconocido en la zona de los Grandes Lagos, en la frontera entre ambos países. El OVNI fue derribado ayer domingo por aviones militares estadounidenses, así confirmado a través de un comunicado del Pentágono. El gobierno de Joe Biden había cerrado previamente y de forma momentánea el espacio aéreo sobre el lago Michigan. Más tarde, el Departamento de Defensa confirmó que fue por el avistamiento de otro elemento aéreo, el cuarto divisado en los últimos 10 días en Norteamérica, Héctor. A propósito del cuarto objeto derribado, la noticia de ayer hablaba de estos objetos que uno podría haber sido también un espía de otro país, ¿no? Se hablaba de este globo espía chino derribado sobre Estados Unidos y Canadá en estos días. El primero de estos incidentes ocurrió el 4 de febrero. Bueno, pero también la posibilidad concreta de el misterio de la posibilidad, como te decía, de ser visitados por seres de o de otro planeta, o de otro plano, o de otra dimensión, o incluso nosotros mismos, la humanidad del futuro que viene al pasado, nosotros estaríamos en el pasado, que viene porque tal vez ya se inventó esa máquina del tiempo, esa posibilidad de volar, y están visitándonos u observándonos. De todo esto hablamos con él el otro día en el Mano a Mano Paranormal y hoy en vivo en la Pop, Jorge Luis Zuckdorf, que está en directo. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo. Vos sos periodista, dramaturgo, documentalista, tenés un montón de experiencia sobre hechos inexplicables, ¿no? Pero el fenómeno OVNI me parece que es como el más trascendente en todo lo que investigaste. Sí, la verdad es que tengo investigado todos los fenómenos así extraños de mucho con mucho tiempo, pero sí, claramente a lo que más me he dedicado y a los lugares donde más he ido es a incidentes ovnis, pero he pasado por todo. Oíme, cuando grabábamos el viernes, esto no estaba preparado, en el medio de la grabación ocurre esta noticia que desde el impacto que da visual en los títulos de los portales, me parece una de las noticias más trascendentes de los últimos tiempos, ¿no? La verdad es que sí, estábamos grabando y a mí me empezaron a entrar los WhatsApp con la noticia y las primeras conferencias de prensa. Y es algo muy, muy raro. De hecho, tardé unos minutos en entrar porque justo estaba en un vivo con investigadores de México y estuve hablando con diferentes militares de Chile, de Perú, de México, de Argentina, de Brasil. Ayer y hoy estuve hablando con gente de Estados Unidos, por supuesto, con gente de todos lados, tratando de buscar qué explicación hay a todo esto. Porque estamos hablando que se derribaron tres objetos que llaman ovnis. O sea, vos fíjate que el primer objeto, lo primero que derriban le dicen globo. Y a partir del segundo están hablando de objetos. Claro. O sea, no son globos. No son globos. Y lo que se viralizó, digo, porque también dentro de, como en cada noticia aparece la fake news, ¿no? Hubo imágenes que sé que estaban trucadas, pero de lo que se sabe y sumado a tu experiencia y a esto que acabas de contar, que es el ejercicio periodístico de hablar con un montón de gente, a esta hora, casi las 11 de la noche de Argentina, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué certeza hay de todo esto que está pasando? Qué pregunta, ¿no? Qué gran pregunta. No hay ninguna certeza. Ninguna. O sea, de hecho no hay imágenes, no hay declaraciones, solo tenemos, no es la primera vez que sucede, pero solo tenemos las conferencias de prensa de los líderes políticos diciendo que esto sucedió. O sea, porque ni siquiera hay imágenes de personas grabando este combate o estos disparos. Las imágenes que se viralizaron son falsas, porque yo vi un montón de videitos, pero son falsos. Ese es un tema que yo también lo decía. La gente no está ayudando
publicando o republicando imágenes falsas. No hay nada. De hecho, no se recuperaron los objetos todavía, según están diciendo. Están tratando de llegar a ellos. O los recuperaron y no los dijeron. Pero quiero decir, no hay ninguna imagen que haya salido de uno de estos líderes que son los que están dando las conferencias de prensa. Uh-huh. De hecho, hay un montón de relatos que los pilotos dijeron, que los pilotos sintieron, pero tampoco no hay nadie oficial confirmando si esto es real o lo está diciendo cualquier persona. Falta la información. A ver, tenemos información real en que esto dicen que sucedió. Oíme, bien, te hago un punto ahí, te voy repreguntando y vos andás sacándonos las dudas en función de la información que tengas y que puedas contar. Bien. De estos objetos, porque una cosa es, hablamos de OVNI, lo voy a decir una vez más, objeto volador no identificado no es lo mismo que nave extraterrestre, ¿no? Lo aclaramos siempre. Pero de estos objetos, ninguno estaba tripulado. O sea, eran... No tenemos idea. No lo sabemos. No lo sabemos, no, porque no sabemos. En la hipótesis de que sea una nave espía de otro país que esté haciendo inteligencia, puede estar tripulada, pero también pueden ser objetos controlados remotamente. Esa información, ellos seguramente sí lo saben, ¿no? Digo, porque al momento de derribar, yo no sé cómo son los protocolos para derribar. En este caso entiendo que primero se intenta hacer un contacto, ¿no? Con el objeto, con la nave que está invadiendo el espacio. Sí, o sea, el protocolo es primero se intenta comunicar, intentan que desista de la información. El tema es cómo te comunicás con algo que... vamos a manejar las dos hipótesis, dale, ¿no? Dale. Si se tratase de un globo, no podés comunicarte con el globo. Si se tratase de algo no tripulado, tampoco te podés comunicar. Pero, a ver, vamos a suponer que sea una nave extraterrestre, interdimensional, del futuro, lo que fuera... tampoco sabes cómo te puedes comunicar. O sea, nosotros tenemos nuestra tecnología y nuestros canales de radio, pero claro. No sé de qué manera se podría comunicar. Sí, imagino que intentaron comunicarse. De hecho, en algún lado salió que estaban calculando que eran objetos que no estaban tripulados, pero tampoco sabemos de nadie por qué lo están diciendo, porque no nos están pasando... pruebas de este es el objeto que derribamos o estos son los pedacitos del objeto que derribamos. Claro. No tenemos nada de eso al día de hoy. Solo tenemos que son tres y no sabemos si esto terminó o no, porque en realidad de esos tres también están hablando que hay dos avistamientos más también en Estados Unidos. Claro. Oíme, primero se detecta a través de radares, ¿no? Y a partir de ahí se activa el protocolo. Este es otro detalle que para mí es muy interesante. De dos de los tres objetos, el que derribaron en Canadá, dicen que lo estuvieron siguiendo por 48 horas. Uh-huh. Y el que derribaron en Alaska, lo siguieron por 24 horas. O sea, este es el otro punto. Estos objetos o están flotando o tienen fuentes de energía que nosotros no tenemos. Claro. Claro. Dijo Biden a través del comunicado que emitió la Casa Blanca, te lo leo, Jorge, y a la gente que nos está escuchando. No aseguramos que se trate de una amenaza militar a algún punto en el territorio, sino que es un peligro a la seguridad aérea y una amenaza debido a su potencial capacidad de vigilancia. La palabra que usan es la capacidad de vigilancia, y ahí, déjenme ser un poco conspiranoico, la palabra vigilancia encaja con las dos miradas, la de un objeto espía de otro país y de un objeto o una nave extraterrestre, ¿no? La vigilancia. Jorge. Sí, definitivamente. La primera hipótesis, y antes de empezar a soñar con que sean marcianos, por llamarlos de alguna manera, la primera hipótesis es que sea algún tipo de tecnología que esté vigilando Norteamérica. Uh-huh. Podría ser una opción, claramente. Y ese es uno de los planteos. El segundo planteo, que para mí es más importante, es el de la seguridad aérea. A ver, yo conozco muchos pilotos, conozco controladores aéreos, conozco muchísima gente que ha tenido experiencia con el fenómeno y hace 20, 30 años vienen levantando la mano y diciendo esto es un peligro, esto potencialmente es un peligro. No es un peligro real en el sentido que nunca pasó ninguna desgracia ni ninguna tragedia de un choque con uno de estos objetos que se ha terminado en una catástrofe, pero esta gente dice podría pasar. Que es un poco el mismo discurso que están levantando estos gobiernos tanto tiempo después, más allá del tema de vigilancia.
Y después lo otro, que es un cambio en el discurso muy loco, están diciendo: nosotros no descartamos que sea extraterrestre. Claro. Hace unos años hubiesen reído todos. Claro, ha cambiado ese paradigma ya desde estas desclasificaciones de los últimos meses, y también me da la impresión, siempre lo hablamos con Jorge, es Jorge Luis Zuckdorf, que es documentalista, productor de muchos de estos programas que se refieren a lo inexplicable, al misterio, al fenómeno ovni, pero digo, lo hablamos mucho con vos, la pandemia, el coronavirus, el gran aislamiento, esa gran pausa que hizo la Tierra cuando nos quedamos casi todo el planeta se quedó en su casa, hizo que este tema del fenómeno ovni, de los avistamientos, explotara de una manera exponencial como nunca antes, ¿no, Jorge? Es que eso es impresionante. O sea, empezó un poco antes, porque empezó ya en el 2019, uh-huh. Y desde el 2019 hasta hoy, cada 4 meses tenemos una declaración que hace 4 años hubiese sido la declaración más importante de la historia. Claro. Claro. Y ahora son todo el tiempo. Y claro. No sabemos a dónde van, no sabemos en qué termina esto. Si nos están preparando para decirnos algo que todavía no nos dijeron, si decidieron admitir que no tienen idea. No tenemos idea a dónde termina esta historia. Oíme, acá hay más información que llega de los últimos minutos. ¿Qué dijo el Ministerio de Defensa de Estados Unidos a través de los últimos comunicados publicados, Mona? Bueno, la hipótesis de Estados Unidos sobre ovnis, antes de que derribaran el artefacto sobre el lago, el líder demócrata en el Senado, brindó para la aparición de los anteriores la misma explicación que desarrolló el gobierno de Estados Unidos sobre el primer ovni, que se trata de dispositivos dirigidos por China. En ese sentido, también se expidieron funcionarios que, en diálogo con The New York Times, negaron evidencias de actividad extraterrestre. En una entrevista con la cadena ABC, Schumer reveló que el equipo del presidente Joe Biden piensa que estos dos últimos objetos también eran globos, pero mucho más pequeños que el primero. El senador que fue informado sobre los objetos por el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que los artefactos volaban a 12.000 metros de altitud, suponiendo un peligro para la aviación comercial. Subrayó que hasta hace unos meses Estados Unidos no sabía nada sobre estos globos y aseguró que el ejército y la inteligencia estadounidense están centrados en recopilar toda la información que haga falta. Se suma así a la explicación oficial que señaló a Beijing como responsable del objeto derribado a comienzos del mes sobre las costas de Carolina del Sur, luego de atravesar el territorio estadounidense del noroeste. Fue avistado por primera vez en Montana, al sudeste, por donde salió del territorio antes de su caída sobre el mar. Así que en apariciones posteriores, funcionarios de Estados Unidos advirtieron sobre un programa de espionaje desarrollado por China, con acciones en 40 países de los 5 continentes. Le agrego algo para generar un poquito de polémica y ya lo escuchamos a Jorge. Se habla mucho de China, obviamente, por toda la puja económica y geopolítica entre estas potencias, ¿no? China, Estados Unidos, bueno, aparece Rusia también, pero China puntualmente. ¿Y si China o cualquier otro país tuviera ya un contacto extraterrestre y si existiese algún tipo de sociedad, entre comillas, sociedad secreta entre algún país y seres de otro planeta? Lo planteo y no es, a ver, parece ciencia ficción, pero hace nada más que 6 meses, no sé si vos lo recordás, Jorge, hubo una noticia que vino desde China donde China captó rastros de señales extraterrestres a través de uno de sus telescopios, decían en su momento, señales de una civilización alienígena distante, según el informe que se publicó. Esto no es una película, esto salió publicado en todas las revistas de ciencia. No sé, ahora sí ya te tiro la pelota a vos, Jorge, pues hicimos una ensalada con todo, pero tratamos de atar cabos porque un poco también esa es la idea del programa. Totalmente, a ver. Es interesante esa noticia, pero esa noticia que dieron desde el arco político de Estados Unidos, salen a hablar porque pasó algo más temprano y que terminó siendo un escándalo mundial, que fue cuando el general Glenn Van Heerd, que es el jefe del Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte,
en conferencia de prensa, le dijo a una periodista, tanto él como Melissa Dalton, que es la subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, ellos dijeron, nosotros no descartamos que este objeto sea de origen extraterrestre. Después de esa declaración, se armó tal caos que tuvieron que salir los políticos a decir esta, a dar esta segunda declaración. Pero la persona que sabe que no es el político, no descarta que sean extraterrestres. Bueno. Eso como punto uno. Sí. Y como punto dos, hay un tema que para mí tiene que ver con el lenguaje. No hubo dudas cuando hablaron del globo espía. Uh-huh. Acá están hablando de objetos. Claro, claro. Bueno, a ver, esto... ¿Pueden ser chinos? Sí. Sí. ¿Pueden ser espías? Por supuesto. Nadie dice que esto sea extraterrestre. Pero la verdad es que no hay información que nos haya llegado para entender qué están diciendo, más allá de los discursos hasta contradictorios que nos están dando. Una periodista española con la que hablaba hace un rato decía, a mí me hace acordar tanto al caos de Roswell, porque en Roswell pasó lo mismo, empezaron a contradecirse muchas veces en 3 días, hasta que quedó todo en la nada. Mm-hmm. Che, está explotando el WhatsApp paranormal. De paso, si quieren enviar audios para la próxima salida de Jorge, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. A ver si vos estás acostumbrado a responder, Jorge, rápido. Buenas noches, una pregunta para Jorge. ¿Existe la posibilidad de que sea un hecho para distraer? Lo pregunto porque me llama mucho la atención de que se anuncie tan abiertamente que se lo derribó, Jorge. A mí también me llamó muchísimo la atención. Sí, obviamente, o sea, sea verdad o no, puede ser un hecho para distraer. Lo que pasa es que para distraer en este momento hay una guerra. Entonces, porque hay un montón de gente diciendo que tiene que ver con este accidente terrible que hubo en Ohio, con que se liberaron no sé cuántos toneladas de humos tóxicos y demás. Toneladas de humos tóxicos debe ser la peor frase dicha en un medio. Te entendimos igual, ¿eh? Pero quiero decir, tenemos una guerra, o sea, si hay un momento en que no necesitamos distraer información, es este. Pero sí, puede ser, claramente. Tengo una más, 11-27-84-1073, mensaje para Zuckdorf. Desde hace 10 días, desde la terraza en Merlo, mirando al sur, vemos luces que se encienden durante 3 o 4 segundos y se desvanecen. Esto ocurre entre la medianoche y las 3 de la mañana, pero no se ven una o dos, 200 luces. ¿Qué podrá ser? Menos los días nublados, se ve todos los días, Jorge. Hay un fenómeno que está sucediendo con los últimos satélites Starlink que están muy bajos y muy cerca del horizonte, y si están en dirección sudeste, lo más probable es que sean los Starlink. Bien, bien. Oíme, ¿vos te estás yendo para México? No sé cuándo todavía, porque usted sabe que cuando uno tiene productores, su vida pasa a ser de los productores, así que todavía no me dijeron cuándo. Bueno, hoy me vamos a hablar estos días para primero invitar a todos al especial Mano a Mano, este sábado 18 de febrero a la medianoche, es con imagen, es un programa de tele, en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal, con Jorge analizamos un montón de videos y bueno, no vamos a spoilear nada, pero muchos de esos videos no son reales. Y es fuerte e interesante escuchar, pero por qué. Pero esto no vamos a spoilear, dijiste. No, bueno, pero lo que no quiero spoilear es... Tienen que verlo. ¿Por qué no son reales? ¿Por qué muchos videos que se vendieron en los medios como reales, vos nos vas a mostrar con los videos en cámara que no son reales? ¿Y por qué los que sí son reales, o los que podrían ser reales, lo son, ¿no? O sea, todo esto, el que sabe es él. Pero además de contarles que nos van a poder ver este sábado, te invito de nuevo la semana que viene, si estás acá, si estás en México, lo hacemos por Skype, para que vuelvas a salir al aire, e invitar a la gente a que te siga a vos, Jorge, porque muchos lo conocen a Zuckdorf de su sección Turismo OVNI en otro programa, en otra radio, pero bueno, que te siguen y que te siguen en La Huella OVNI. ¿Dónde te encuentran, Jorge? Bueno, a mí me encuentran, primero, bueno, mi canal de YouTube, si ponen @lahuellaovni en YouTube, lo van a encontrar. Si no, pueden seguir La Huella OVNI en cualquiera de los reproductores de podcast. Ahí es un programa que comenzamos con Héctor ya hace 2 años, que yo respondo preguntas que ustedes me hagan. Y después en redes, en Instagram, soy @jorgeluisesioficial.
En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Y tengo que decir algo, porque mis amigos que son de... tengo amigos de Merlo, me están llenando mi WhatsApp diciendo aguante las luces de Merlo, así que tengo que decirlo. Un abrazo. Bueno, Ime, estamos al habla, nos vemos el sábado en el Mano a Mano, Jorge. Fantástico, muchos saludos. Nos vemos el sábado, que está buenísimo. La entrevista que me hizo Héctor... Tienen que verla, porque yo por supuesto que también la voy a ver, porque está espectacular. Y dale, nos vemos la semana que viene y seguimos charlando. Dale, te mandamos un abrazo. Preguntas que las dejen. Dale, que vengan por audio y las respondemos la semana que viene. Jorge, buena semana. Chau. Jorge Luis Zuckdorf es un número uno. Si no saben quién es, googleenlo. Te vuelvo a decir, es todos estos programas que vos viste en History Channel: La Tierra sin humanos, Alienígenas ancestrales. Dirigidos por él y escritos y ordenados. Producidos por él. Él fue a hacer las notas. Inexplicable Latinoamérica, que tengo la suerte de contarles que voy a participar en esta tercera temporada. Es un programa que se ve en todo el continente y voy a ir a hablar de historias paranormales de Argentina. ¿Okay? Claro. Así que ahí voy a estar con Jorge. Qué también. Qué lujo. En History. Héctor. Qué año, querida, este. Madre mía, este año sí, este año. Héctor Rossi. Este año soy yo, evidentemente. Bueno, escuchen, vamos a ir a la tanda. A la vuelta ya está todo listo para poner al aire la historia central estreno. Pero hay más, porque viene Fabiana Quine en vivo, que es medium. Y hay más porque vos podés salir al aire. Si querés hablar en vivo del fenómeno paranormal o del fenómeno ovni, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. O llamanos al 4-535-4204. Es el directo de la radio. 4-535-4204. En Instagram, @HéctorLocutor. Ok, me gusta que me sigas y me gusta que me escribas. @HéctorLocutorOK. Un minuto y volvemos. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo. Estás protegido. Escuchás La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. En La Pop 101.5. Ya estoy lista para la historia central estreno, numeral La Noche Paranormal. Te invito a escribir en vivo y en Twitter. Ya estoy lista para la historia central estreno, numeral La Noche Paranormal. Me encantaría que envíes ahora tu video. Que grabes un video de 20 segundos, 15 segundos, escuchando la historia central. Y que me envíes el video vertical, grabalo. Así lo puedo subir como historia. Graba tu video vertical, escuchando la historia central. Y mándamelo ahora al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Iván Cano me lo va a reenviar. Y yo subo en mis historias de Instagram los videitos. A ver cómo viven el ritual escuchando la historia central. Los quiero ver. Te queremos ver. Mándame tu video vertical, escuchando la pop y la historia central al 11-27-84-1073. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Reflejo Diabólico en primera persona. Me llamo Gastón. Soy del interior de la provincia de Córdoba. La extraña historia que deseo contar ocurrió en 1996. En aquella época yo trabajaba de taxista. No le estaba pasando nada bien. Nos habían subido el alquiler y con mi esposa teníamos que hacer malabares para pagar las cuentas. Ella era peluquera, pero en su época apenas arrancaba. Vieron que uno tiende a contar sus cosas a los pasajeros, como si fuese una especie de descargo emocional. Una noche yo estaba trabajando. A eso de las 12, subió cerca del centro un anciano. Durante el viaje me puse a contarle todos mis dramas. El señor me escuchó atentamente. Llegamos hasta una zona de edificios donde él me había dicho que se tenía que bajar. Una cuadra antes de su destino me comentó: a las 3 de la mañana.
Busque un espejo. Divídalo en una línea vertical. Apague la luz. Concéntrese en su propia imagen. En la otra mitad aparecerá algo, pero evite mirarlo. Usted pida su deseo. Yo lo miré perplejo. El anciano me pagó y se bajó sin decirme nada más. Cuando regresé a mi casa, estuve a punto de comentarle eso a mi esposa, pero decidí no hacerlo. Habrán pasado, qué sé yo, 4 meses. Nunca más volví a pensar en todo ese asunto. A finales de octubre, mi esposa tuvo un accidente con la moto al salir de la peluquería. En esa época no teníamos celulares. Tuve la suerte de que un colega se enterara y me dio aviso por radio del taxi. Fui urgente al hospital. Los médicos me comentaron que estaba muy grave. No despertaba. Me recomendaron también ir a mi casa y regresar temprano por la mañana. Quería quedarme, pero les hice caso. Fui a mi casa, me duché y me tiré en la cama. Obviamente no pude dormir. Estuve ahí dando vueltas. Entonces miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Recordé lo que me había dicho el anciano. No lo pensé 2 veces. Busqué un marcador, fui al baño y dibujé una línea vertical en el espejo. Comprobé que desde mi posición, la otra mitad solo reflejaba una parte de mi cara. Sin dejar de mirarme, estiré el brazo y apagué la luz. De un momento a otro, el baño de mi casa se convirtió en una heladera. Comencé a tiritar de frío. Algo apareció en la otra mitad. No quise mirar, pero de reojo pude ver ojos amarillos, como de un gato. Se me hizo un nudo en la garganta. Tímidamente dije: «Sálvamela, por favor. Sálvamela». La temperatura se normalizó. Salí del baño sin encender la luz. Volví a mi cama, pero seguía sin poder dormir. A las 6 de la mañana me llamaron del hospital. Ella había despertado y la estaban estabilizando. Se recuperó. A la semana ya estaba en casa, pero debía guardar reposo. Sumado a que ella no salía a trabajar, yo debía pagar los medicamentos. Las cuentas me cerraban menos que nunca. Fue por eso que, sin que ella se diera cuenta, una madrugada, volví al espejo. El procedimiento fue el mismo. Esta vez dije: «Necesito plata». A las 6 de la mañana salí a trabajar. Me tocaba laburar hasta el mediodía. No les puedo decir cuántos pasajeros tuve. Fueron muchos. La cuestión es que cuando ya estaba regresando a dejar el auto, veo algo en la parte de abajo de los asientos de atrás. Freno el auto para ver aquello. Era un pequeño bolso. Dentro había muchísimos dólares. No había identificación alguna. Esperé regresar a la empresa y que me dijeran que alguien había llamado por ese objeto, pero no había avisos. Lo llevé conmigo. Esperé una semana. Jamás nadie solicitó la recuperación. Mire que yo también voy oyendo la radio y más de una vez llamaba a alguna señora diciendo que dejó la cartera en un taxi, que no sabía la empresa. Esta vez nada. Pero hay algo más. Esa mañana que regresé a mi casa con el bolso, mi señora me dijo: «¿Saliste más tarde vos? Te juro que mientras estaba en cama me pareció escuchar que caminaban de un lado al otro, toda la mañana». Aquello no era casualidad. De a poquito, una oscura presencia fue invadiendo toda nuestra casa. Primero eran ruidos. Yo con eso podía mentir a mi esposa diciendo que era otra cosa, pero ¿qué explicación iba a darle? Cuando una vez nos despertaron a los dos, a las 3 de la mañana, y vimos lo mismo, una figura oscura, tan alta como el umbral de la puerta de nuestra habitación. Tenía penetrantes ojos de color amarillo. No tuve más remedio que contarle todo. Ella me dijo que había que devolver el dinero. Ya había gastado buena parte, incluso en cosas para la casa, medicamentos, cuentas y el alquiler, que estaba adelantado. Tomamos la decisión de donar el dinero a la iglesia de nuestro barrio. No éramos creyentes, pero sí sabíamos que estaban construyendo un merendero anexado a la iglesia. Tristemente no pudieron usar aquello. Apenas unas horas después que entregáramos el dinero, ocurrió un incendio durante la noche. El cura que dormía en la iglesia falleció, consumido por las llamas. Eso que habitaba en nuestra casa se puso peor. A finales de ese año, mi esposa ya estaba recuperada. Una noche me desperté
y la vi parada en ropa interior, cerca del mueble donde tenía sus cosas de peluquería. Tenía unas tijeras en la mano. En tono de broma le dije: «Está bien que practiques antes de volver, pero no me uses de modelo». Ella giró la cabeza. Parecía drogada. Abría y cerraba la boca sin decir nada. Solo emitía un sonido rasposo desde la garganta. Me miró con odio. Saltó a la cama. Tenía la fuerza de un camionero. Yo le sostenía los brazos mientras ella intentaba apuñalarme. Le grité: «¡Sos loca! ¿Qué carajo te pasa?». Aquello fue uno de los momentos más aterradores de toda mi vida. Ella abrió la boca. No solo de allí salió un olor a podrido, también una voz diabólica, como si ella fuese una radio del infierno. «Vas a morirte vos y la perra esta». Lo que voy a decir tampoco me gusta recordar. Tuve que darle un empujón. Ella voló de la cama, fue a dar al piso, tardó unos minutos en despertarse. Lloré pensando que le había hecho algún daño, pero estaba bien. Eso sí, no recordaba nada de lo sucedido. Por suerte, aquel fue el único momento de posesión, pero no el único de fenómenos terribles. Una noche nos despertamos al ser empujados del somier. Fuimos al piso. Una silla de la habitación salió volando y pegó contra la pared. Había ruidos y gritos por toda la casa. Juntamos las cosas que pudimos. Fuimos en el auto a la casa de su madre. Por el camino pasamos por las ruinas de la iglesia incendiada. Mi esposa tuvo la suerte de tener los ojos cerrados, pero yo lo vi. Era el sacerdote. Con la ropa y la piel quemadas, me clavaba una triste mirada. Mi suegra nos recibió. Le conté todo lo que nos estaba pasando. Como buena suegra me dijo de todo, pero prometió ayudarme. Ella tenía muchas amigas de la religión. Después de unos días fuimos a la casa de una de ellas. Hizo todo eso que su gente hace para alejar a espíritus malignos. Nos dijo que no era que alguno vivía en los espejos. Mi suegra, que estaba a mi lado, le dio la razón cuando ella dijo: «Pasa que ellos, desde su mundo, ven a un boludo hablándole al espejo y se pelean por ver quién va y le caga la vida». Volvimos a nuestra casa. Allí se respiraba paz. Al año siguiente las cosas mejoraron bastante. Tuvimos nuestro primer hijo. Hasta el día de hoy, pasé, busqué y dejé pasajeros allí donde se bajó ese anciano. Pasé mil veces, ¿eh? Pero a él jamás volví a verlo. Creer o reventar. Recordé esta historia por algo que me pasó hace poco. Me estaba afeitando y me corté. Por descuido pasé los dedos por el espejo después de tocarme la cara y vi que dejé una pequeña línea de sangre allí. Rápidamente mojé la mano con agua y borré eso. Estas cosas son para no joder. Hay mucha oscuridad del otro lado. Espero que mi historia disuada a las personas de jugar con el espejo. No saben cuando allí se pueden encontrar con un reflejo diabólico. Esta historia es real. Real, 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 real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las 0 horas escuchás La Noche Paranormal. Yo le quiero contar una cortita. Tengo un amigo que es instalador de aire acondicionado. Resulta que una familia se va a mudar de una casa donde se encuentra, una casa vieja y grande. Esto acá en Paraná. Pasó en Paraná hace poquito, hace unos meses, antes de todo este quilombo en la cuarentena. Él va, empieza a desinstalar, habitualmente lo hace solo, dice que eso le demora habitualmente una hora, porque lo que hay que hacer es, aparte, o sea, no es sacar nomás, sino que tenés que rescatar el gas, o sea, el gas se bombea una parte particular del aire, se queda guardado, entonces cuando vos vas a entrar al otro lado, no perdés gas y usás el mismo gas y te sale mucho más económico al cliente. Bueno, la cuestión que él va, lleva sus herramientas, dice que agarraba, se iba arriba, tenía una escalerita, subía y dejaba, por ejemplo, las pinzas y todo lo demás. Cuando la necesitaba la pinza para agarrarla, no la encontraba. Se bajaba y daba vuelta y daba vuelta y no la encontraba. La agarraba, que te agarraba otra herramienta y probaba hasta un poco más
y después aparecía misteriosamente la pinza en un lugar que él no lo había dejado. Se tropezó dos veces, que un tipo, o sea, no había mucho, no había nada para tropezarse, se tropezó, casi se cayó una vez con el aire. La cuestión que lo que le demora unas horas, le demoró dos días en poder hacerlo. Mi amigo es una persona muy sensible, una persona que siente y percibe cosas, ¿viste? Él no las ve, las presiente, dice, es como una... Dice acá, me ha pasado a estar con él y dice, por ejemplo, acá en la esquina hay algo y no sé qué es, pero no lo veo, lo presiento, no sé cómo será la sensación. Agradezco no tenerla también. Pero cuando se encuentra con la familia de la que la dueña se estaba yendo de la casa, dice, disculpen, no lo tomen a mal. Yo quiero decirles algo. Hay alguien en esta casa, o algo, en esta casa que no quiere que ustedes se vayan. Y le contó, me pasó esto, aquello, lo otro. Ay, es como que todo el tiempo está buscando para que ustedes no se vayan. ¿Cuál fue la contestación de la gente? No, sí, lo sabemos. Es por eso que nos vamos. Bueno, hace muchos años yo vivía en una casa de pasillo. Vivíamos. De más de 100 años, que había sido en los primeros años de Rosario, una entrada de carruajes, ese pasillo. Después fue loteado y se convirtió en viviendas. Cuando yo la compré, estaba destruida y solamente tenía un sótano que tenía todas sus paredes originales, de radillo, de ladrillo de barro. Muy antiguo. Bueno, hicimos un reciclaje de esa casa, que quedaba en Pichincha, y al tiempo, yo tenía los chicos bebés, al tiempo, una noche, bajé la escalera, estaban todos durmiendo, era de noche, era una escalera de madera con una baranda de reja antigua, que era la misma reja que habíamos sacado de la terraza de la misma casa. Y voy a subir y levanto la vista, porque la escalera era muy empinada, y veo en la llegada de la escalera un hombre que me estaba mirando fijo, que era muy delgado y muy alto, y tenía puesta como una capucha, sus rasgos eran de muy afilados, una nariz muy afilada, parecía un monje. Tenía puesta una capucha y algo, una vestidura parecida a una toga, por eso digo que parecía un monje. Y me miraba como queriéndome decir algo, pero nunca habló. Y al día siguiente, una de mis hijas se cayó y se quebró el cráneo. Tuvo que ser internada, estuvo en cierto riesgo. Y otra vez pasó el tiempo y otra vez estaba mi madre muy enferma. Una noche también, en uno de los pasillitos de la casa, me doy vuelta y lo veo bajando por una escalerita que venía de la terraza. El mismo hombre, con las mismas vestiduras y la misma mirada, el mismo gesto, como queriéndome avisar de algo. ¿Nunca sentiste miedo? Nunca sentí miedo, porque me pareció algo natural, algo...
nunca me pareció algo que me iba a dañar. Y bueno, a los dos días falleció mi madre. Después nos fuimos de la casa, pero yo siempre pensé que la presencia del monje, como yo le di en llamar, era de aviso y de protección para que yo estuviera preparada para algo que iba a suceder. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. 12:20 en la República Argentina. Estamos en vivo en la noche paranormal. 4-530-5-4204. El directo de la POP, el 11-2784-1073. Gracias por sus videos, por sus historias. En 20 minutos, San Valentín. El Día de los Enamorados, la Amistad y el Amor. En el mundo paranormal, San Valentín es importante porque ocurren dos eventos. El primero, el llamado amarre. Una persona que se obsesiona con otra y entonces recurre a un brujo para que realice un amarre y la persona llegue a su vida y se quede con ella. Pero también, contra su voluntad, obviamente, no hay amor ahí, ¿no? Y por otro lado, lo contrario. Una pareja que se ama, que incluso ha construido una familia, que viven juntos, empiezan a tener problemas constantes, discusiones, eventos oscuros y descubren que hay un tercero o una tercera que hizo un trabajo de brujería para romper esa pareja. ¿Existen estas cosas? Vamos a hablarlo con ella, que es medium, terapeuta y mucho más. Fabiana Akin está en vivo con nosotros. Hola Fabiana, buen lunes, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Mona, buenas noches. Hola Fabi, bienvenida. Gracias, qué tema este, ¿eh? Terrible. Y justo mañana San Valentín da para todo. Bueno, te digo, yo tiré los dos ejemplos y te propongo hablar primero del amarre. Así como lo conté, ¿existe el amarre? ¿Existe esto? Sí, existe. Existe y hay algo que siempre digo. Cuando una persona amarra a otra, pero sabe y es consciente que no hay amor, puede haber pasión, química, llámalo como quieras, pero no hay un amor, no está enamorada y quieren amarrarlo igual, esa persona no le es correspondido. ¿Qué pasa con esto? Se desata el amarre, no sirve. ¿Sí? Te hacen daño, porque un amarre te pueden hacer daño hasta en la salud. Entonces, con estas cosas hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo un amarre que un endulzamiento. Contanos, no es lo mismo. El endulzamiento es endulzar, por ejemplo, pasa años un matrimonio y sigue habiendo amor, sigue habiendo, no sé, la parte espiritual también, que va acompañada del amor, muchas cosas que los unen en común. Y por ahí, a través de los años, se van desgastando algunas cosas. ¿Qué pasa con el endulzamiento? Yo estoy endulzando esa pareja porque todavía hay amor. Entonces se endulza a la pareja, a la familia, se endulza también a los hermanos. ¿Por qué no? Estamos hablando del amor, el amor de todo. Se hace un trabajo de endulzamiento, pero se trabaja con miel, pero no es una miel común, es una miel especial. Muchas veces cuando no tiene la gente la miel especial, utilizan la miel de abejas, la miel común, líquida. En este caso no, se usan mieles especiales, mieles de flores, hay mieles de todo tipo, hay mieles de también de lo que es el estragón, hay miel de todas especias que vos usás para la cocina, bueno, están las mieles. Y con eso se trabaja el endulzamiento. El endulzamiento dura. El amarre, cuando es obligado, se corta con el tiempo. Ah, ok. ¿Y cómo me doy cuenta? Vamos a poner el ejemplo de que uno es el protagonista. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy amarrado a alguien? ¿Cómo te das cuenta? Primero, porque no te sacas a la persona de la mente. Te agarra una obsesión, que es un tema bastante complejo, la obsesión. Te agarra una obsesión, te empiezas a sentir mal, podés tener problemas también sexuales. ¿Por qué? Porque te amarraron, porque te ataron, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que hay cosas que no vas a poder hacer, que no vas a poder lograr, y ahí te das cuenta que te hicieron un trabajo de brujería. Un amarre
un amarre, cuando haces esa intención negativa, es una brujería. Y existe. De hecho, hoy por hoy, todas estas fechas que se utilizan para el bien, también utilizan para el mal. Y es cuando más efecto agarra. Pero vuelvo a repetir, cuando esa persona, vos la estás obligando y la traes a tu vida obligada, con el tiempo ese amarre se desata. Oíme, caso opuesto, uno que nos está escuchando, mucha gente que está viviendo eso. Sí. Una pareja que se lleva súper, que se aman con todo el corazón, y de pronto una de las dos partes empieza a generar distancia, empiezan a discutir, problemas económicos, se rompen los objetos de la casa y terminan separándose, y el que se queda no entiende qué pasó, no sé qué pasó, te dicen, la verdad que nos llevamos súper, nos amábamos, mi esposa, mi esposo me dejó de querer, está como ido, no lo reconozco, no la reconozco, y después se enteran que hubo alguien, que muchas veces es un familiar muy cercano y directo, como una suegra, o una expareja, que hizo un trabajo para romper a ese vínculo. Digo, si yo me guío por la cantidad de historias que escuché en este programa, tengo que decir que eso existe y que es verdadero, ¿pero es así? Es así, existe, tristemente existe, es verdadero, te lo puede hacer tu ex, te lo puede hacer tu suegra, te lo puede hacer una cuñada, te lo puede hacer tu propia, voy a decir algo fuerte, dos cosas fuertes que quizás haya gente que no le guste lo que digo. Ay, a ver. Te lo hace hasta tu propia madre, te lo hace hasta tu propia hermana o hermano, es terrible, hasta tu propio padre. Yo tengo casos, chicos, de gente que han venido desesperados porque la propia madre ha tenido un karma en su vida, una historia muy triste, y se la agarró con ese hijo, con esa hija, ya dentro del vientre materno, y ahí empiezan los problemas. Es terrible lo que estoy contando, pero esto existe, es real. Y a mí siempre me gusta decir la verdad, todas estas cosas hay que sacarlas, porque empiezan los problemas. Por ejemplo, vos comentaste algo hace un rato, una pareja que se llevaron excelente tanto tiempo determinado, tantos años, y de golpe o desapareció él o desapareció ella, desapareció y quebró, rompió todo, códigos, y se fue. Y vos decís, pero se fue de la noche a la mañana porque estábamos súper bien. Se fue, desapareció. Tenés que darte cuenta por los ojos, por la mirada. Se transforman en entes. Vos hablás y están en otra dimensión. No te escuchan tiempo y espacio. Están en otra. No te escuchan. Si vos le decís, tráeme tal cosa, por favor, haceme tal, no sé, un favor que le pidas, no te lo hace, y te trae, por ahí te lo hace y te trae todo lo contrario. Ponele, hay gente que no le gusta, no sé, hay gente que lamentablemente no le gustan los animales. Yo amo los animalitos, los amo, como seguramente vos, Héctor, vos, Mona, y tanta gente que está del otro lado. Bueno, ¿qué pasa con esto? Te hacen toda la contraria. Si vos no querés un animal, te llevan un animal. Y te llevan el animal que vos no querés, te lo llevan. Te laburan con los animales. Es terrible los trabajos que hacen. Cuando se rompen las cosas en la vivienda, que se rompió, no sé, el aire acondicionado, el ventilador, las lamparitas, el lavarropa, de repente se te rompió la cocina. Y vos decís, en una semana se me rompieron artefactos que no podés creer. Ahí es cuando tenés que estar atento, porque te están indicando de arriba que te hicieron un envío. Un envío es una brujería, y ahí es cuando tenés que actuar. Y eso, caseramente, no lo sacás. Ahí tiene que ir una persona, puede ser yo, o quien confíe en que lo sepan hacer. Yo hace poco les comenté, en este programa que yo tanto quiero, comenté que hay personas, ¿sí?, que se llaman, no sé, brujas, brujos, o tarotistas, y está lleno de chantas, chicos. Claro. Y esas personas, si no le caes bien, Mona o Héctor, si no le caen bien, les hace un laburo, les hacen un trabajo. Acá en el estudio no saben cuánta gente viene con todos estos problemas que realmente preocupan y que existen, y si no te los sacas, son terribles. Muchas veces, esto se los cuento porque me pasa a mí a diario, tiene gente que adelgaza de golpe adelgazó y son un palito. Se hicieron estudios,
me traen los estudios para ver, porque yo quiero comprobar si realmente, porque también te pueden hacer el bolazo que te dicen, me hice un estudio y no se hicieron nada. Entonces, quiero comprobar que realmente fueron al médico, se hicieron estudios, se hicieron todo, y está todo ok, está todo perfecto, no hay problemas de salud. Entonces, ahí ya voy viendo por otro lado, a través de apometría mística, a través de mesa cuántica, a través de los registros, a través de las canalizaciones, de las regresiones, y ahí voy viendo y voy sacando. En una regresión se puede cortar una brujería. En un rato, una regresión te puede durar de 1 hora a 4 horas, porque habla el alma. Habla tu alma, el alma de la persona que te lo hizo, las almas que fallecieron y las almas que están vivas, porque el alma nunca muere. Es Fabiana Aquín y está en vivo con nosotros. Te hago la última y seguimos hablando el jueves. Sí. ¿Cómo se revierte esto? Vamos a suponer que es el presente de una pareja que se llevaban súper, sí, que se acaban de separar, que nos están escuchando, que él o ella quedaron tristes en su casa diciendo, no sé qué pasó, me hicieron algo en contra, alguien me hizo un trabajo. Digo, vos decías, ver a un profesional como vos o algún colega. Pero en tu experiencia, ¿se puede revertir al punto de que la otra persona, no sé, yo te lo voy a contar como si fuera una película, el argumento de una película, como si a la otra persona se le rompiera el hechizo y de pronto dices, ¿qué pasó? ¿Cómo nos separamos? Y vuelve a tus brazos, digo, ¿termina así la historia? ¿Se puede revertir? Se puede revertir en tiempo y en forma. No existe cuando te dicen en 3 días o en 4, no, eso es mentira. Una vez que se empieza a hacer el trabajo para limpiar, se trabaja con velado, se trabaja con energía, muchas veces se trabaja con fluidos también. Entonces, ahí es cuando vos vas limpiando y vas cortando. Se hace un bloqueo para que no te vuelvan a jorobar. Un bloqueo es como una pared energética. Yo estoy sacando todo eso malo para que no te vuelvan a hacer daño. Y hay algo importante que quiero dejar un mensaje. En este día tan importante, ya estamos a punto de San Valentín, no subir, yo sé que es algo que les voy a pedir a la gente, que por ahí de alegría lo van a hacer, pero traten de no subir fotos de la pareja. O sea que es verdad esto que dice. Posta, es verdad lo que dice Fabiana. Vos que hoy mucha gente sube la foto con el ser amado y usan esa foto para trabajarte. Te la bajan, Héctor, te bajan la foto, te la bajan y te cortan. Lo quiero a él, la quiero a ella, pum, te lo corté con tijera y empiezo a hacer laburo de magia. Entonces, por más felicidad, no demuestren para ustedes la felicidad de la puerta para adentro, que el universo los bendiga de la puerta para adentro. Los demás no tienen por qué enterarse lo que hiciste hoy. Hay que ser reservado y aprender a cerrar la boca. La verdad me encanta este consejo, Che, Fabiana, nos escuchamos el jueves. Se viene otro mano a mano paranormal. El próximo es con Zubdorf y el otro vuelve a ser con vos, el episodio 4. Muy atrapante, promete ser atrapante como todo lo que hacen con Héctor, Fabi. Me encanta lo que hace Héctor. Feliz cumpleaños, Héctor. Gracias. Cumpleaños el día de mi hija. Espero que la hayas pasado hermoso, te lo mereces. Y quiero volver a decir que soy muy feliz y agradecida por hacer este programa y hacer el mano a mano. Vamos por más, Otro aplauso. Se viene otro mano a mano con Fabiana Aquín. ¿Cómo te siguen a vos, Fabiana? ¿Cómo te encuentran en tus redes? Bueno, por Instagram, @AquínF con minúscula. Mi plataforma, que es YouTube, y es gratuita la plataforma de YouTube, Fabiana Aquín Oficial. Ahí se suscriben, ponen me gusta, activan la campanita y ahí van a encontrar de todo, todos materiales. Bueno, y obviamente el jueves seguimos. Sí, seguimos con estos temas apasionantes. Un abrazo grande de luz, los quiero mucho y un beso enorme a toda la gente que nos escucha. Beso grande. Gracias, Fabi. Chao, Fabiana. Un aplauso para Fabiana aquí en vivo. Chau. En la noche paranormal. Y a tener en cuenta el consejito de no subir, que lo usan en contra. Me lo habían contado eso. Les cuento una historia rápida y salimos ya del clima paranormal para el pase. Una vez yo conocí a alguien, a una persona que se dedicaba al esoterismo, que tenía una obsesión por tomarse fotografías con la gente que conocía. Llegaba acá a la radio, por ejemplo, y se sacaba una foto. Fotita. Pero algo particular que a mí siempre me llamaba la atención es que la foto que se sacaba no era en grupo. Era, pará, me saco una foto sola, con vos. Sola, no quiero grupo. Exacto, después me saco una foto conmigo, después me saco una foto con Campagnolo, así era. Iba a programas de televisión, me saco una foto con... Siempre se sacaba la foto esta persona... Y el famoso. Y el famoso. Las fotos las imprimía y tenía un álbum
de película, un libro gigante lleno de fotos con personalidades famosas, con gente que conocía. Un día, hablando con esa persona con quien yo tenía cierta relación, me cuenta... ¿Para qué? Le pregunto yo, imprimí las fotos y hoy lo puedes tener todo digital. Y además, me llamaba la atención eso de la foto con la persona. Y me dijo, porque si algún día alguien me hace algo, yo lo trabajo con la foto. Con la foto que es donde estoy yo con esa persona. Y me dejó pensando, es lo que decía Fabiana, a veces no hay que mostrarse feliz públicamente para preservar ese motivo de felicidad. Y a la persona también, que está al lado de uno. Puede ser la pareja, puede ser una madre, no sé. Hay gente que imprime la foto de tu Instagram para hacerte trabajos en tu contra. Vos me vas a decir que estás escuchando, bueno, ¿qué me importa, Héctor? Yo hago lo que sea. Hacé lo que quieras, ¿eh? Es una sugerencia. Yo te digo porque lo vi con mis ojos, ¿no? Esta no me la contó nadie. Estos ojazos. Chicos, quédense con nosotros. Vamos a salir del clima paranormal. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo. Estás protegido. Escuchás La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. En La Pop 101.5. Maravilloso. Bravo, chicos. Sí, sí, sí. Bravo, llegó Gustavo Galván. Bravo, Gusti. Ya se viene la Trasnoche Pop. Estamos en vivo hasta las... Nosotros hasta las 12. Maquinando. ¿Y Maquinando dónde está? Maquinando. Vení dónde Maquinando está. Hoy, Maquinando. Nos llegó tarde la conductora. No podemos hacer el programa. Decímelo, contámelo al micrófono. Me están haciendo entrega de algo, pero necesito primero que esté la conductora de este espacio, que es Maki Nando. Se estaba maquillando, maquinando. Maki Nando sos vos. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir a mi programa. Desde Estados Unidos. ¿Puedes presentar a tu invitado, por favor? Bienvenido, Gustavo Galván. Hola, que vino con algo, vino con un paquetito. ¿No? Con un paquete, sí. Perdóname, sí, a mí esto es un paquete. Paquetazo. Si esto es un paquetito, paquete. Ya me hace rever mi miembro, querido. Lo rompí. No te pongas mal. Bueno, contemos que. Aplica, la aprieta mucho. Soy muy de apretar. Sí, sos apretador. Tiene la mano fuerte, la mano pesada. Sí, sí, sí. Contemos que ayer fue el cumpleaños de Héctor, locutor. Sí. Ok. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, esto Rossi, que lo cumpla feliz. Eso mismo le cantamos el sábado, le cantamos super, Héctor Rossi. Sábado después de las 12. Exacto. Y como Héctor empezó a incursionar en el mundo del mate. Estoy muy matero. De la yerba, de la bombilla, del choto. Gustavo. Me acompaña desde el primer día, igual. Gustavo le trajo 24. Un regalo. Para eso, contanos, Gustavo, ¿qué trajiste? Le traje una hierba orgánica, que es la que le dije la otra vez que era la que tenía que tomar. ¿Te hace hacer más caca? ¿Qué es lo que te hace hacer? No me gusta hablar de esto, pero me gusta tener un dato más. ¿Te hace hacer la caca con una consistencia diferente? Claro. es la misma consistencia, es la misma, es un poco más sanito. Bueno, la voy a estrenar. Y aparte es muy rica, aparte. ¿Tiene alguna hierba? Hierba. No, es solamente yerba mate. Ok. Yerba mate orgánica. Gustavo no es por hacerle el chivo, pero vende productos orgánicos, naturistas. ¿Qué pasaste? Sí, ¿cómo te siguen? No se acuerda. Sí, ¿cómo es el lugar donde compras? Tengo una tienda online. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la busco? Almacensaludable.ar. No es .com. Almacensaludable.ar. Ahí le compran a Gustavo Galván. Es la tienda online. Con un sueldo no alcanza, sean buena gente, ¿eh? Así que hagan sus pedidos. Bueno, gracias, Gustavo, de verdad. Mañana la estreno, a la mañana cuando me levanto a las 2 de la tarde. Pensé que acá, pero no lo trajo. ¿Quieren? Más. No lo trajo más. Porque hoy tengo que ir a otro lado, pero mañana traigo el termo. ¿A dónde tenés que ir? Mañana vengo directamente. Mañana equipo de mate, termo hoy y sol. Tengo un operativo ahora de acá. Y no me consultaste. Pues operativo sol, va para algún lado. Mañana les cuento. Es el operativo luna. Una hoja de ruta. Sí. Medio complicada. Sí, medio complicada, pero ahí voy. Que hay un problema logístico. Arrepiéntete, Héctor Rossi. No me arrepiento de nada, quiero decirles. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice lo hizo con sushi. Exactamente. Ya tengo el sushi. Ahora tengo la hierba. Con razón era de doble. Sí. Claro, ahora entiendo. ¿Qué? ¿Pensaste que...? Dije, ¿todo esto se va a comer, Rossi? No, tanto no como.
Y tengo el Viagra también, así que... Muy está bien. Todo el cuartito, acordate que no para te... Para arrancar el 14, completo, no todo. Uno completo. ¿Uno completo? ¿Te parece? Mañana arranco sola, menos mal que estoy de segunda. No me mufé. Bueno, che... Te quedás bomba y bomba. Navidad, che, ¿no? Héctor, déjame vender porque sí, me olvido. Para la gente que nos escucha, que mañana estoy desde las 19 horas, gracias. Vamos, por favor. Y después lo espero a Héctor y hacemos juntos la noche paranormal. Excelente. Pero vengo temprano, en el Día del Amor. Perfecto, bueno. Fumaron, ¿cierto? Mirá, ya en 20 segundos, ¿eh? Bueno, plan de San Valentín, ¿sí o no? Ahora, hoy. Hay mucha gente que ahora va a tener su plan de San Valentín. Qué lindo, lo felicito. Que dice, bueno, ya 12 de la noche, ya es San Arrancan Valentín. Arrancan una cena. Mañana es un quilombo todo, mañana está todo explotado. Está todo lleno. Te cobran el doble en los restaurantes, mañana va a ser la verdad. Entonces, ¿hoy es el Día del Soltero o el de Cornudo? Era hoy el Día del Soltero. Qué boludo. Bueno, pueden festejar ahora, pueden salir a festejar ahora. Pero hay muchos que dicen, no, hagamos San Valentín. Salen en horda. Hagámoslo hoy a la noche. Esto lo estás diciendo por experiencia propia, porque hoy festejas San Valentín o mañana. Yo no festejo San Valentín. Oh. Pero hoy tengo un evento. Bien. Paranormal. Wow. Más para que normal. Con el Viagra. Con el Viagra se paranormal. Bueno, escúchame, déjame vivir la vida, cumplí 44. Si no me doy los gustitos ahora. Chicos, esto te quería preguntar. Feliz San Valentín a todos. ¿Te sentiste querido en tu cumpleaños? Yo siento que hubo mucho amor. Yo me siento querido. Sí, sí. Yo me siento querido. ¿Puedo responder en serio o hago un chiste? No, re. ¿En serio? Okay. No, es un chiste. Me siento querido siempre. Posta, Bien. Me siento querido Qué siempre. Suerte. En todos los lugares. Me siento querido. Voy por la calle hoy, un pibito, Héctor, sos como que me siento querido. Pero el día de mi cumpleaños estuvo bueno porque fue como la primera vez en toda mi vida que hice lo que siempre me negué, que era mezclar gente de distintos lugares. ¿Y cómo fue la experiencia? Buenísima. La verdad, lo voy a hacer siempre así ahora. ¿Y si vamos todos con buena onda? Y no puede salir mal. Faltaron 10 personas porque esta fecha es en muchas vacaciones, ¿viste? Hubiese sido larguísima la mesa. Mira, la cuenta original eran 30. La cuenta original eran 20. Pero bueno, también me parece interesante algo que siempre digo como que un objetivo cumplido. Que en cada lugar en los que uno esté haya buena energía, se lleve bien con esas personas. A mí no me gusta calificar a la gente en función de los grados de amistad que uno tiene, porque tal vez conoces a alguien de toda la vida y a alguien que conoces hace poco y el vínculo es igual de copado. Entonces, no, digo, en todos los trabajos tengo la misma como la misma buena onda. Capaz en América es el lugar en el que como es mucha gente y todo, mis únicos amigos son los que están detrás de cámara, los camarógrafos, y no pudieron venir a los que invité. Pero ya digo, como precedente, me encantó mezclar grupos de gente que no se conocía entre sí. Vi que al principio me estresé un poco porque digo, uy, voy a tener que estar hablando yo para que ellos hablen. Contemos también, Monita, podemos contar una infidencia de vos y yo. Que Héctor Rossi, la idea original que tenía era buenísimo. Llevar un micrófono y que todos contemos anécdotas. Un megáfono, peor. Anécdotas positivas. Es un montón. Anécdotas positivas mías. Héctor, esto no es un cumpleaños de 15. Lo cortamos menos. Era como las reglas de Claro, claro. No, pero hay como... ¿Por qué cedí en mi no idea? Porque es lo que hacía. Si hubiera estado más fresco, lo hacía igual. Estaba sudando tanto. La carita. Entre las nalgas, no sé, me tuve que bañar. Cuando llegué a mi casa me bañé. A mí en un momento me corrió una gota por la espalda y cayó. Mal, pero chivado, la comida es riquísima, debemos decir. Gracias, viejo mundo. Sí, las rabas, súper recomendables. La parrillada, espectacular. La ensalada rusa. La rusa, ¿sabés cómo nos clavamos la rusa? Que se la había pedido Norita y nosotras se la... Norita dice, pedí como una cosita de que a todos nos gusta. Sí, dejemos con Maca. Me encantó. Isaac X, que temimos por su vida. Llevó la torta, sí. Iván tenía miedo porque estaba calorada. Y vino apurada, con la torta que pesaba 10 kilos. De Gleu. La sentamos en un lugar donde se... No, la parrilla le... Y la torta, contemos que también estaba el Martín Fierro como centro de mesa, iba pasando de mano a mano. Y la torta autorreferencial. Todas fotos de Héctor, selfies sin nadie. Él y el Martín Fierro. Yo dije, bueno, le clava un sobrino. ¿Sabes qué significa? Clava la madre. Era mi día, querida. No, aparte significa que Héctor no le hace ningún gualicho a nadie.
No tiene Es verdad. A mí me gustó una que tiene acá el Martín Fierro, está como una carita ahí de soñador. Esa fue mi favorita. Fue la madrugada después de llegar de la fiesta de APTA, que me bañé y me dormí con el Martín Fierro. A lo Messi. Así que la pasé súper. La verdad, les re agradezco a todos los que vinieron. Bueno, ya empezaste un año nuevo. Sí, me estoy conociendo nuevamente a los 44. Pero se viene un año con todo. No, el año que se viene posta. Dejo la vida, pero estoy muy contento, muy contento. Todo y bueno. Ya el año que viene empezás a hacer cuenta regresiva para los 50. No voy a ¿Te duele 50 o no? Yo. No, no, yo ahora el año que viene cumplo 43. A mí me. Yo siento que ahora, después de los 35, me empieza a. Mira, te voy a decir algo. Cuando era chico pensaba que 40 años era grande, viejo, lo que sea. Después la vida va pasando de una manera tan. Por lo menos como yo la percibo, como percibo la mía, tan natural que de verdad no me importan los años que tengo. Bien, me siento igual que los 20 yo. Posta, ¿eh? Me gusta. Y hasta con más ganas. Sí, y me más sigo. Proyectos. Incluso hasta ponerle. Aditivos y ya. Bueno, pero hay pibes de 20 que también toman, querida. Sí, Después no tomo nada yo, no tomo nada para el colesterol, o sea, como sin sal. Para el reuma. No tengo nada de eso, todo perfecto. Así la que, cadera. Nada. Todavía no tengo ninguna cirugía. Madera igual. Pero sí, cirugía tengo. ¿De qué? ¿Qué? ¿Sí les conté? Hiciste? Pero es la nada misma. No, bueno, era con el la boca. Pianito. Fue cirugía, pero cirugía pleno. Los rasti, dijo la gente. ¿Sabes lo que fue eso? Pero esa anécdota tuvo mucha repercusión. Hay muchos comentarios en redes de los dientes míos. Bueno, che, nos vamos. Gracias por todo. Mañana es el otro día. Mañana nos cuentan cómo pasaron San Valentín. Obvio. Al final, porque es paranormal, nos engolosinan. Claro. No, bueno, traten. Y la gente que nos está escuchando, que también nos cuente. ¿Cómo o si hay anécdotas paranormales de San Valentín? Te digo, hay miles. Sí. Hay miles. Ay, Cupido me viene, mirá. Bueno. Cosa de loco. Mañana a las 7, entonces. Sí, por favor. Me hacen la gamba, me acompañan.